profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, primera novia cayó, y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura y fiesta de las primicias, y no se la ve sabio en su sabiduría.
trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, y bajo el ministerio de Moisés y Elías. Valeu!
fiesta de las trompetas, mi fiesta de expresión. Hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre, entre fiesta de las trompetas, mi fiesta de expresión. Thank you.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura podamos entender y que nos dé sabiduría y entendimiento. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti humildemente, Señor, con reverencia, porque sabemos de que es palabra de vida eterna, Señor, estos mensajes que vamos a dar en esta tarde, Señor. Bendice grandemente el compañerismo, Señor, que nos hemos decidido, Señor, hacer algo por ti, oh Padre amado. Tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que la sirvan de común consentimiento. Oh, glorioso Padre Celestial, entonces tu palabra ha llegado hasta este último tiempo, Señor, acá al occidente, oh Padre amado, donde el profeta dijo acá en la chusma del oeste que se manifestaría en este último tiempo tu palabra, oh Padre. Apocalipsis 10:7 entró en la escena, Señor, como el tiempo y la sazón, Señor, en cada tiempo tú enviaste un mensaje, Señor. Pero en este último tiempo tú abriste todos los misterios, oh Padre, es decir, ahora ya no hay ningún misterio oculto, Padre. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a su siervo los profetas. Estaba escondido para sabios, eruditos, entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. En esta tarde queremos continuar en cumplimiento de tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, oh Padre amado, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que va a lectorar también, para que juntos hagamos una unción, Señor, que sea para tu agrado, Padre, porque tú necesitas ese compañerismo de tus hijos que iban a aparecer en estos últimos tiempos, Señor. Gente con percepción profética, unción del águila que tú enviaste, Señor, oh Padre amado. Entonces, deseamos compañerismo en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a lecturar y a continuar con un mensaje que ya hemos iniciado, titulado La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Continuamos en los párrafos 13, dice, vamos con la oración. Nuestro Padre Celestial, nuevamente nos estamos acercando a tu gran trono santo, viniendo sin titubeo de fe. Estamos acercándonos porque hemos sido invitados. No podemos decir que venimos en el nombre de cierta iglesia o denominación, o aún en el nombre de esta iglesia, o en nuestros propios nombres, porque no estaríamos seguros de eso, si pudiéramos lograr esta audiencia con Dios o no. Pero cuando Jesús nos dijo, pidan al Padre lo que sea en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Padre, sabemos que cuando venimos en el nombre de Jesús, tú nos vas a escuchar. Estamos tan contentos al leer sobre los mártires de los días pasados, cómo ellos sellaron su testimonio con su propia sangre. Luego, Padre, nos hace sentir que estamos haciendo muy poco en este día. Y yo te ruego, Señor, que tú nos perdones nuestra negligencia como somos hacia tu negocio. Y pedimos que tú nos unjas de nuevo mientras leemos de tu palabra y vemos el sufrimiento que hubo en los días antiguos para formar el canon de esta gran iglesia redimida del Dios vivo. Yo te ruego, Padre Celestial, que hables de esta noche por medio de nosotros, porque nosotros no sabemos qué decir. Solo esperamos y hacemos esta oración aquí porque estamos en la presencia de Dios en su iglesia y pedimos que el Espíritu Santo que está sobre esta gente, que una sus poderes en esta noche y estremezca el Evangelio dentro de cada corazón, que nos dé una nueva posición y una nueva esperanza para la edad que está por venir. Concédelo, Señor, porque vemos a la higuera brotando y a Israel llegando a ser una nación y los días de los gentiles desvaneciéndose y contados, y estamos buscando la venida del gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Anda entre nosotros, Señor, como se dijo esta noche, tú andas en medio de los candeleros.
Entonces anda entre nosotros esta noche, Señor, y advierte a nuestros corazones de mal que está por delante y danos entendimiento de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 15. Ahora, como he dicho cada día, trato de escribir todo lo que sea posible en papel, de tiempos, lugares, etcétera, porque es un evento histórico el que vamos a abordar. Ha sido una historia y ahora estamos comparándolo también en el tiempo. Ahora, el domingo en la mañana y en la tarde, o el domingo en la noche, mejor dicho, tuvimos un tiempo glorioso. Estoy seguro que lo tuvimos. Yo sí. Párrafo 16 y de la revelación. Ahora, ¿qué es lo que estamos estudiando? La revelación de Jesucristo. ¿Y cómo encontramos que Dios nos enseñó la revelación y quién era Él? La primera cosa que encontramos de todas las revelaciones es que Dios dio a conocer quién era Él, que Jesús no era la tercera persona de una Trinidad. Él era la Trinidad en su plenitud. Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa era la revelación. Cuatro veces se habló en este mismo capítulo que Él era el Dios Todopoderoso, el que era, es y será la raíz y el linaje de David. Párrafo 17. Después encontramos que en estas cosas vamos a tratar de aclarar todo el asunto, porque no sé cuándo lo oiremos otra vez. Quizás nunca, hasta que el tiempo no sea más y se desvanezca en la eternidad. Y ahora, como he dicho, habrán muchos hermanos, maestros, muchos, mucho más calificados, mucho mejor que yo para hablar esto, y probablemente tengan una mejor interpretación de ello. Pero Dios lo ha colocado en mi corazón al hacerlo, y entonces yo sería un hipócrita si no dijera exactamente lo que pienso que es correcto. ¿Ven? Entonces yo siempre quiero estar libre de culpa ante Dios en todo tiempo, que yo nunca he cesado. Como dijo Pablo, de advertirles día y noche con lágrimas que la iglesia puede estar entonces en posición. Si hay algún perdido, que la sangre no esté sobre mis manos, porque yo quiero ser libre de la sangre de todo hombre en aquel tiempo. Si usted no está de acuerdo, pues eso solamente en una manera amistosa, eso está bien. Ahora, pero quizás el Señor revele algo que nos ayude a todos juntos. Párrafo 18. Ahora, la primera cosa que vemos es que Él se reveló a sí mismo. Ahora, comprendemos quién fue Él. Ahora, más adelante, como cité aquello sobre el rociamiento y el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un bautismo católico y no un bautismo protestante o del Nuevo Testamento, espero haber aclarado eso. Y le he preguntado a cualquier persona que me enseñe una escritura donde alguien haya sido bautizado en la Biblia o hasta el Concilio de la Laodicea, donde ellos formaron la Iglesia Católica, donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por favor, venga y me lo muestre. Y podré sobre mi espalda, y pondré sobre mi espalda un profeta falso, caminando por la calle. Yo solo hago eso, no para ser duro, pero solo para enseñarles que es la verdad. Ven. Párrafo 19. Ahora, luego la Biblia lo revela a él aquí, que él es el Dios Todopoderoso, carne entre nosotros. Ven. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existen tres dioses, ni un Dios cortado en tres porciones. Es un Dios que obró en tres oficios, de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Dios condescendiendo del huerto del Edén, tratando de llegar nuevamente a los corazones humanos para así vivir y ser hijos e hijas de Dios con Él otra vez. Eso es Dios sobre nosotros. Dios con nosotros. Dios en nosotros. Esa es la diferencia, ven. Y ahora esas cosas, y la Biblia revela eso y lo ha dicho cabalmente en el primer capítulo de Apocalipsis, el cual es el único libro en la Biblia en el Nuevo Testamento. Todo el canon del Nuevo Testamento es el único libro sobre el cual Jesús puso su propio sello. Y él dijo, al principio, bienaventurado el que lee y el que oye. Y al final, él dijo, si algún hombre le quitare alguna parte o le añadiere algo, de igual manera será quitada de su parte del libro de la vida. Entonces es maldición para el que lo quite algo. Esta es la completa revelación de Jesucristo.
Luego, si lo hacemos a él tres, ustedes saben lo que sucede. ¿Ven? Sus nombres desaparecen. Párrafo 22, perdón, 20. Y ninguno, ningún protestante, ninguna iglesia temprana creyó en tres dioses. Fue un gran tema en disputa en el concilio de Nicea. Y ambas salieron en ramas, como diríamos, a extremos. Los trinitarios, la gente trinitaria que creía en la Trinidad, de lo cual finalmente se formó la Iglesia Católica, se fue al extremo en la Trinidad, haciendo a Dios tres personas. Y había otro que creía que Dios era uno. Y ellos fueron al otro extremo para ser unitarios. Ambos están mal. Dios no puede. Jesús no podía ser su propio padre, ni tampoco podía Jesús tener un padre y él ser. Eso sería tres dioses. Eso no podía funcionar, porque si él tiene un padre y un padre es otro hombre aparte de él mismo, entonces él tenía. Y el Espíritu Santo es otro. Él viene siendo un hijo ilegítimo. La Biblia dice que el Espíritu Santo era su padre. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces eso no es el Espíritu Santo. Es más bien el Padre en nosotros, en el nombre del Espíritu Santo, usando un oficio en nosotros, porque estuvo una vez en un hombre llamado el Espíritu, y regresa y él está en nosotros hoy. El mismo Jehová, Dios, ven. Párrafo 21. No hay tres dioses. Tres dioses es algo pagano e impío, y fue traído hacia acá. Y si ustedes se quedan durante la semana y no tienen prejuicios, pero observen, tómenlo, es historia. Tomen las mismas historias que yo o de quien sea, cualquier historia, solo déjenos saberlo. Todas las historias están de acuerdo. Los historiadores no tienen nada que ver con ningún lado. Ellos solo están interesados en citar los hechos, lo que aconteció. Y observen cómo eso. Esa cosa se metió exactamente por Lutero y vino a salir por Wesley, y después fue expuesto en los últimos días el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo. Miren en dónde entró a la Iglesia Católica en la edad del oscurantismo. Salió en el tiempo de Lutero, bajó por Wesley, pero entre Wesley y la Odisea al final iba a ser expuesto. Eso es correcto. Y todo esto es historia, y no solo historia, pero es la Biblia. Párrafo 22, por último. Y ahora, esta noche, nos estamos acercando a las siete edades de la iglesia, que fueron siete iglesias en Asia Menor en el tiempo que fue escrito el libro. Estas iglesias, en ese tiempo, posiblemente tuvieron las características de las edades de la iglesia que estaban por venir. Porque habían más iglesias que esas, la iglesia de Colosas y muchas otras más en ese tiempo. Pero Dios escogió estas por sus características. Ahora lo hallamos a él parado en medio de los siete candeleros de oro. Él tenía en su mano siete estrellas, y siete estrellas. Él dijo en el versículo 20 del primer capítulo que ellos son siete ángeles para las siete iglesias. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 23 al 32. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de Éfeso, párrafo 23. Ahora, en la Biblia ellos no entendieron esta revelación, porque ¿de qué les serviría a ellos vigilar y esperar si ellos sabían que iban a pasar miles de años antes de que Jesús viniera? No le fue dado a ellos. Y yo digo esto a los presentes aquí, a ustedes, gente católica, a ustedes, luteranos, a ustedes, metodistas y los demás. No le fue dada a Martín Lutero la luz que hay en la palabra hoy. Tampoco le fue dada a Juan Wesley. Juan Wesley predicó la santificación, lo que Lutero había pasado por alto. Y la luz viene según necesitamos de ella. Dios lo dice y no nos es abierto a nosotros porque está oculto.
a nuestros ojos hasta el día que Dios lo pueda revelar. Me pregunto, ¿cómo va a ser después de que nos vayamos nosotros? Sí, yo estoy persuadido que hay mucho, mucho más de lo cual no sabemos nada, ¿correcto? Hay 7 sellos que están sellados del lado de atrás del libro. Si tomáramos todo el libro de Revelación, ni siquiera, no está escrito en el libro. Y esos sellos deben ser abiertos durante esta edad de la iglesia. Y los últimos 7 misterios de Dios deben ser, son dados a conocer. Oh, cómo me gustaría estar en esto durante todo el invierno y repasarlo. Sí, Señor, las 7 edades de la iglesia. 24. Como Daniel oyó los 7 truenos y se le prohibió, y Juan oyó las voces, y este libro fue sellado, y la parte de atrás del libro fue sellada con 7 sellos. Pero en los días cuando estos sellos sean abiertos, el misterio de Dios será consumado. En otras palabras, Dios sería conocido por su iglesia. No en 3 personas, más como una persona. El misterio de Dios sería revelado. Y cuando eso fuere completamente revelado, entonces los 7 misterios serían abiertos a la iglesia. Porque en eso, la iglesia estará viviendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él moviéndose de aquí para allá y demostrando sus señales que está vivo y entre nosotros, viviendo entre nosotros. Y entonces estaremos adorando al Cristo vivo que está entre nosotros. 25. Nunca busquen grandes iglesias y cosas grandes. Cuando lleguemos a esta edad pentecostal, ciertamente verán dónde ellos se perdieron. La misma iglesia de la Odisea significa rica, que no necesita nada, y desnuda, cuitada, ciega, miserable, y no lo sabe. ¿Ven? Fueron tras cosas como mucho dinero y edificios y todo lo demás. Cuando la iglesia siempre ha sido la burla de la tierra, del mundo, odiados de toda la gente, echados fuera en callejones, donde quiera que pudieran vivir. Lean Hebreos 11 y tomen los últimos 6 u 8 versículos, como ellos vagaron en desiertos y se vestían con pieles de ovejas y de cabras, y fueron destituidos, afligidos y atormentados. Esa gente allá, ¿cómo irá a compararse nuestro testimonio con el de ellos en el día del juicio? ¿Ven? Esa gente de ese día. 26. Ahora, en esta edad de la iglesia tenemos 7 iglesias. Ahora yo quiero dibujarlo. Yo no creo que ustedes puedan verlo desde aquí. Quizás algunos de ustedes pueden. Yo lo dudo mucho, pero trataré de hacerlo. Yo sé que no, colocado así como está aquí abajo, de dibujar las 7 edades de la iglesia. Lo sostendré en mi mano para que puedan entender. Comenzó la iglesia, comenzó en Pentecostés. ¿Pudiera alguien negar eso? No, señor. La iglesia empezó en Pentecostés con una bendición pentecostal y fue ordenada por Jesucristo a continuar hasta el último día con el mismo mensaje y las mismas bendiciones obrando en ellos. Su última comisión a su iglesia, Marcos 16, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, ¿en dónde? Por todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Negro, moreno, amarillo, blanco, cualquier criatura que fuera. Predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, esta noche nos estamos acercando a eso. Empezando a cortar esta noche,
cada noche cortar un pedazo más grande hasta que lleguemos a nuestra propia edad de la iglesia. Ahora, nos damos cuenta que esa fue su comisión. 27. Ahora, la primera edad de la iglesia fue la iglesia de Éfeso. La segunda edad de la iglesia fue Esmirna. La tercera edad de la iglesia fue Pérgamo. La cuarta edad de la iglesia fue Tiatira. La quinta edad de la iglesia fue Sardis. Y la sexta edad de la iglesia fue Filadelfia. Y la séptima edad de la iglesia fue Laodicea. Ahora, la primera edad de la iglesia empezó como en el año 53 después de Cristo, cuando Pablo estableció la iglesia en Éfeso. En su jornada misionera, él estableció la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso, y fue el pastor hasta que él fue decapitado en el año 66, siendo él el pastor de la iglesia de Éfeso por 22 años. Después de su muerte, se nos dice que San Pablo o San Juan el Divino llegó a ser el pastor de la iglesia y siguió él hasta esta otra edad. Y la edad de la iglesia se traslapó hasta el año 170. Párrafo 28. Después de la edad de la iglesia de Éfeso, desde el año 53 después de Cristo hasta el año 170 después de Cristo, entonces empezó la edad de la iglesia de Esmirna, la cual duró desde el año 170 después de Cristo hasta el año 312 después de Cristo. Luego entró la edad de la iglesia de Pérgamo, y la edad de la iglesia de Pérgamo comenzó en el año 312 y duró hasta el año 606. Luego entró la edad de la iglesia de Tiatira, y la edad de la iglesia de Tiatira comenzó en el año 606 y continuó hasta el año 1520, la edad del oscurantismo. Luego, la edad de la iglesia de Sardis empezó en el año 1520 y duró hasta el año 1750, la edad luterana. Luego, en el año 1750, la siguiente edad entró, la cual fue Filadelfia, la edad de Wesley. Esa comenzó en el año 1750 y duró hasta 1906. Y en 1906, la edad de la iglesia de Laodicea comenzó. Y yo no sé cuándo terminará, pero yo predigo que terminará para 1977. Yo predigo, no que el Señor me haya dicho, pero yo predigo según la visión que me fue mostrada hace algunos años atrás. Y cinco de esas cosas de las siete ya han acontecido. Acerca de párrafo 29. ¿Cuántos recuerdan esa visión aquí en la iglesia? Claro, dijo eso aún como sería que Kennedy sería elegido en esta última elección. ¿Cómo sería que se les iba a permitir a las mujeres votar? ¿Cómo sería que Roosevelt llevaría al mundo a una guerra? ¿Cómo sería que Mussolini iría hacia Etiopía, su primera invasión, y la tomaría? Eso sería el fin. Él moriría después de eso. ¿Cómo sería que estos grandes ismos se levantarían y todos terminarían en comunismo? Hitlerismo y Mussolino y nazismo, etcétera. Todos terminarían en comunismo. Y 11 años antes dijo que iríamos a la guerra con Alemania y Alemania estaría fortificada detrás de concreto. La línea Maginot aconteció exactamente de esa manera. Luego dijo que después de eso llegaría a un lugar que acontecería que la ciencia se aumentaría en gran manera hasta que inventarían un carro. Los carros tomarían más y más la forma como de un huevo. Y esa visión fue dicha aquí, donde ahora está la iglesia de Cristo, en el viejo
orfanatorio, Charlie Kurt. Quizás esté en el edificio esta noche. Estaba viviendo en ese lugar en ese tiempo. Un domingo como a las 7 de la mañana, esto aconteció. Y él dijo, llegará a acontecer que inventarán un carro que no necesitará volante. Será controlado por alguna clase de poder. Ellos ya lo tienen ahora, ya lo tienen. Un poder magnético controlado por radar. Ellos ni siquiera solo ajustan el radar a donde van y lo lleva solo. No tiene que guiarlo. Párrafo 30. Ahora, y dijo, en ese tiempo habrá una gran mujer que se levantará en los Estados Unidos. Y ella era hermosa y estaba bien vestida, pero era cruel de corazón. Y yo puse entre paréntesis en la visión, ya en papel amarillo decía, quizás la Iglesia Católica. Y permitiéndoles a las mujeres votar, ayudaría a elegir la persona equivocada para esta nación. Y eso es lo que hicieron. Es exacto. Ahora, dijo, eso sería el principio. Ahora, otra cosa que dijo, que inmediatamente después de eso, yo vi a esta nación que llegó a ser como un horno. Explotó y quedó hecha pedazos. Ahora, si esas cosas ya acontecieron, así también será con estas otras. Esa es la razón por la cual estoy aquí esta noche tratando de traer esto y decírselo a esta gente en Jeffersonville, porque estoy por irme muy pronto a los campos misioneros otra vez y no sé a qué hora me pueden llamar o que sea arrebatado. Nosotros no sabemos eso. Y quiero estar seguro que haya dejado saber a la iglesia la hora en que está viviendo, porque el Dios Todopoderoso me hará responsable por ello. 31. Ahora, cada una de estas iglesias, según las escrituras, tenían un ángel. Y el ángel era un... ¿Cuántos saben lo que quiere decir un ángel? Es un mensajero. Un mensajero. Y ahí habían siete ángeles para las siete iglesias, que significa siete mensajeros. Ahora, ellos eran estrellas en su mano. Y en su mano estas doce, estas siete estrellas que reflejarían la luz de su presencia en el día de tinieblas en que habríamos de vivir. Así como las estrellas reflejan el sol a la tierra, nos dan luz para que podamos caminar y nos podemos mover en el tiempo de la noche. Ahora, entonces encontramos que durante este tiempo, cada uno de esos ángeles tenía un lugar y una posición. Y hermanos, esta noche no llegaremos a eso, porque sabemos quién es este ángel de la primera iglesia. Pero será una cosa gloriosa y misteriosa encontrar y sacar de la historia, frente a ustedes, los ángeles de estas otras iglesias. El ángel de la primera iglesia fue San Pablo. Él la fundó, el mensajero de Dios. El ángel de la iglesia de Éfeso fue San Pablo, la iglesia. Ahora, la razón que yo, párrafo 32. Ahora, en estos otros, puede ser que ustedes no estén de acuerdo, pero yo me quedé sentado ahí por días y días bajo la inspiración hasta que sentí que el Espíritu Santo llegó y me ungió para esto. Por esta razón, yo sé. Y observen a estos hombres que han sido escogidos. Si usted es un historiador, ellos, los mismos hombres que tengo apuntados aquí y que sé por revelación que ellos fueron los ángeles para la iglesia, ellos tuvieron el mismo ministerio que tuvieron estos en el principio. Y esos ministerios no puede cambiar. Tiene que mantenerse pentecostal hasta el fin. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga.
Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Edad de Éfeso, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Di, Dios le bendiga en los párrafos 33 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje La Edad de Éfeso. Párrafo 33. Ahora, historiadores sentados aquí van a estar en desacuerdo conmigo en este hombre. Pero en la iglesia de Esmirna, Irineo es el que yo sé que fue el ángel de ese día, Policarpo. Muchos de ustedes dirán que fue Policarpo, mejor dicho, ustedes dirán que fue él. Pero Policarpo se inclinó más a la organización y al catolicismo, la religión que venía. Pero Irineo fue un hombre que habló en lenguas y tenía el poder de Dios y las señales que le seguían. Él era el ángel de la luz de Dios y él trajo la luz después que Policarpo fue crucificado o matado, asesinado. Luego Irineo fue uno de sus alumnos y Policarpo fue un estudiante de San Pablo o de San Juan. Después Irineo tomó su lugar y trajo la luz. 34. Y el ángel de la luz de Pérgamo fue el gran San Martín. Yo creo que nunca vivió otro hombre en la tierra, aparte de Jesucristo, que fuera más grande que San Martín. Poder. Los asesinos vinieron a él para cortarle la cabeza. Él creyó en señales y maravillas y la bendición pentecostal. Y cuando llegaron para asesinarlo, él hizo a un lado su capa y les expuso el cuello. Y cuando el asesino sacó su espada para cortarle la cabeza, el poder de Dios lo aventó a una distancia de él. Y el asesino gateó sobre sus rodillas a pedir perdón de él. Amén. Él era un ángel a la iglesia. Otras cosas. Miren cómo él, uno de sus hermanos, habían sido colgado y él salió a buscarlo para ver lo que había pasado. Y cuando llegó allí, ya lo habían colgado. Estaba tendido, muerto, y sus ojos salidos fuera de su cabeza. Él fue a él y cayó de rodillas y puso su cuerpo sobre él, de él, por una hora, orando a Dios, y el poder de Dios vino sobre el hombre y él se levantó, lo tomó de su mano y así se fue caminando con él. Eso es historia. Así como si fuera de George Washington, Abraham Lincoln, o lo que sea, es historia. Sí, señor. San Martín fue el ángel para la iglesia de Pérgamo, la cual fue la época de la unión que los llevó al catolicismo después de eso. 35. El ángel de la iglesia de Tiatira fue Colombo. El ángel de la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. La palabra Sardis quiere decir muerto. Salió con un nombre, no su nombre, más un nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjense cómo trajeron ese bautismo en ese día. ¿Ven? Vino de esto. El ángel de la iglesia de Sardis fue Martín Lutero, el primer reformador. El ángel de la iglesia de Filadelfia fue Juan Wesley, el mensajero. Y el ángel de la iglesia de la Odisea no es conocido todavía. Un día lo será. Pero quizás el que tiene oído. Sabemos que esta es la edad en que estamos viviendo. Dios es el que juzgará eso. 36. Ahora note, llegaremos a las escrituras de nuevo a la primera edad de la iglesia. Ahora me gustaría, tengo unas cositas escritas aquí que deseo que escuchen cuidadosamente. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, las obras de la iglesia fueron obras sin amor, por lo que Dios los condenó. Su recompensa fue el árbol de la vida. La iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida, pasó por tribulaciones. La recompensa fue la corona de la vida. La tercera iglesia, Pérgamo, la edad de la falsa doctrina, el mentir de Satanás y la fundación del papado gobernaba. La unión de la iglesia con el Estado. La recompensa fue el maná escondido y una piedra blanca. La iglesia de Tiatira fue la iglesia de seducción papal, la edad del oscurantismo. La recompensa fue poder y reino sobre las naciones. Y la estrella de la mañana. Eso fue para la pequeña minoría que sobrevivió. La iglesia de Sardis fue la edad de la reforma, la gran misionera, o no misionera, pero los nombres escondidos, ellos tenían sus propios nombres, y la recompensa fueron vestiduras blancas, y el nombre en el libro de la vida, el cual tiene que venir en el juicio. Nosotros vimos eso el otro día.
el libro de la vida. Uno será juzgado del libro de la vida. Los santos son trasladados y son llevados sin eso. Ellos no llegan a eso. La edad de la iglesia de Filadelfia fue la edad del amor fraternal, la edad de la gran comisión y la gran edad misionera, la puerta abierta, y la recompensa fue una columna. Revelar los nombres de Dios. Fue durante esta edad, cuando terminó como en 1906. Muy bien. La edad de la Odisea fue la iglesia tibia, rica, aumentada en bienes, no teniendo necesidad de nada, pero era desventurada, pobre, ciega y miserable y desnuda. Y la recompensa era sentarse en el trono con el Señor, aquellos que vencieran en esa edad, 38. Ahora, para ir por partes y enseñarles un poco sobre el servicio de esta noche, vamos a tomar el segundo capítulo, la primera edad de la iglesia. Ahora nosotros, Él está revelando y sabemos quién es Él. Él es Dios. Ahora, la edad de la iglesia empezó, como dije, alrededor del año 53 hasta el año 170. Y la iglesia de Éfeso, una de las tres grandes ciudades de Asia, a menudo llamada la tercera ciudad de la fe cristiana. La primera fue Jerusalén, la segunda Antioquía y la tercera Éfeso. C. Una ciudad de gran comercio y negocio. E. El gobierno fue romano. F. El lenguaje era griego. Historiadores creen que Juan, María, Pedro, Andrés y Felipe fueron sepultados ahí. Y Éfeso era conocida por su hermosura. 39. El cristianismo en Éfeso era donde vivían los judíos, en Éfeso, y fue fundada como en el año 53 o 55 d.C. El cristianismo fue plantado allí por San Pablo más tarde. San Pablo pasó 3 años en Éfeso. La enseñanza de Pablo dio gran influencia a los creyentes de Éfeso. Enseguida, Timoteo fue el primer obispo de la iglesia de Éfeso. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. En el tiempo de Pablo era una gran iglesia. Éfeso quiere decir, el verdadero nombre de Éfeso quiere decir soltar, aflojar, recaer. Llamada por Dios mismo, la iglesia recaída, Dios. Dios reconoció primero sus obras, su labor y su paciencia. Dios reprendió su modo de vivir por dejar su primer amor, por haber recaído y por no llevar más la luz. Éfeso no era una iglesia engañada. Falló por sí misma, por no continuar en el amor perfecto. 40. El resumen de los frutos de Éfeso, falta de amor, dio lugar a la apostasía. Las promesas, paraíso prometido al que venciere, de los santos de Éfeso en esa edad de la iglesia, le fue dado el árbol de la vida. Aquí está una cosa hermosa. El árbol de la vida es mencionado 3 veces en Génesis. 3 veces en Apocalipsis. La primera vez que fue mencionado en Génesis fue en el Edén, y Cristo era el árbol. Las 3 veces que fue mencionado en Apocalipsis era Cristo en el paraíso. ¡Oh! Eso es precioso. Que el Señor nos bendiga. 41. Ahora empezaremos el primer capítulo de Efesios. O el primer versículo del segundo capítulo, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Juan es el mensajero en ese tiempo. Andando en medio de estos 7 candeleros de oro estaba Jesucristo, el Dios Todopoderoso. ¿Qué está él haciendo? Él no dijo que él estaba caminando en un candelero. Él estaba caminando en medio de todos ellos. ¿Qué denota eso? Que Él es el mismo Dios, ayer y hoy y por los siglos, y en cada edad de la iglesia para cada creyente. Él viene con el Espíritu Santo para cada edad y a cada persona, el mismo ayer y hoy y por los siglos. 42. Tiene en su diestra, mano derecha quiere decir su autoridad y poder, teniendo en su diestra bajo control los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Oh, a mí me gusta eso, verlo a él andando entre estas edades de la iglesia, el Cristo, él mismo dándose a conocer a su pueblo a través de esta edad de oscurantismo, a través de cada edad, mientras la iglesia se formalizó y se alejó. Unos se fueron a un lado y otro a otro. Pero esa misma minoría de la iglesia se mantuvo firme y Cristo obró en ellos, confirmando su palabra. La condujo por medio de todo.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanas, y Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos, este glorioso mensaje, La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 43 al 52. Le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La Edad de Éfeso, párrafo 43. Es muy fácil ver cómo obtuvimos lo que tenemos hoy. Cuando usted empieza a estudiar esto, ahora en el principio, yo creo que todos pueden ver a esta altura. El hermano Branham ilustra en un pizarrón. Aquí está una edad de la iglesia, eso es Pentecostés. La segunda edad de la iglesia, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima edad de la iglesia. Ahora, si notan esto muy de cerca, la iglesia comenzó en Pentecostés. ¿Cuántos creen eso? ¿Ven lo que pasó en Pentecostés? Después nosotros vemos a la iglesia mientras sigue adelante. Comienza a desvanecerse un poco más, un poco más, un poquito menguando así hasta que la verdadera y real iglesia se desvanece. Ahora, el Cristo, no importa qué tan pequeña sea la iglesia, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Cuándo se congreguen en qué? ¿En el nombre de los metodistas? ¿En el nombre de los bautistas? ¿En el nombre de los pentecostales? ¿En el nombre de Jesús? Donde estén dos o tres congregados, no importa qué tan pocos sean, y serán tan poquitos en los últimos días, al grado que él dijo que él tendría que venir presto y acortar la obra, de otra manera no habría nadie salvo para el rapto. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre. Párrafo 44. Ahora, el primer periodo, los apóstoles, vemos que este es el principio, Pentecostés. Él está caminando por ahí, el mismo gran Dios, las mismas grandes señales acontecerían durante todas estas edades, porque él anduvo en cada edad, bendiciendo ¿qué? Su pueblo congregado en su nombre. Quiero que se fijen en esto mientras pasamos por la iglesia. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Y esta iglesia lo perdió. Esta iglesia salió de la edad luterana con un nombre de que vives, pero estás muerto. Y sigue así hasta el fin de esta edad. Y entre esta edad y esta edad hay una puerta abierta que trae ese nombre de nuevo a la iglesia. Ahora fíjense y vean si eso no es la verdad. A medida que lo vayamos viendo aquí en las escrituras, allí en medio de las edades. 45. Ahora, mañana en la noche trataré de tener esto preparado aquí para que todos lo podamos ver. Y quizás venga mañana en la tarde y dibuje para algunos de los planos acerca de lo que les quiero hablar. Y si alguno de ustedes tiene las historias, tráiganlas. O tomen sus notas y vayan a la biblioteca o a algún lugar y consigan la historia y léanla y vean si esto es correcto. 46. Ahora el primer versículo. ¿Qué está haciendo él? Él los está saludando. Escribe el ángel a Juan de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Es un saludo. Ahora en el segundo y el tercer versículo, él los felicita. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ven? La apostasía ya había comenzado a sentarse en esta primera edad. Ahí mismo ya había comenzado, porque la iglesia elegida y verdadera que quería guardar los preceptos de la Biblia y guardar las palabras que Jesús habló en su testimonio, Estos ya habían comenzado a alejarse. Algo empezó a acontecer y se habían levantado maestros falsos, gente que enseñaba mal, contrario a la escritura, tratando de meter algo o agregar algo. Esa es la razón de que él dio esta revelación a la iglesia y dijo, cualquiera que le quitare o le añadiere su parte será quitada del libro de la vida. ¿Se ha perdido, hermano? No.
no manosee la palabra de Dios, no importa quién hiera o qué lastime, de todos modos dígalo. Así como está escrito ahí, así es. No necesitamos alguna otra cosa grande. No necesitamos ningún sacerdote o nada que nos la interprete. Dios, el Espíritu Santo, es el intérprete. Él da la interpretación. Amén. 47. Ahora, si notaron, volviéndose de los males y encontrando falsos profetas, después de que se probó que eran falsos, teniendo apariencia de piedad, ¿ven? ¿Ven cómo la iglesia comenzó a ponerse formal durante ese tiempo? Comenzaron a dividir a la gente que estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Comenzaron a hacer que otra gente se burlara de ellos. Bueno, que nos dijo Jesús, bienaventurados sois cuando sois perseguidos por causa de la justicia. Él nunca dijo que se formalizaran. Él dijo, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él dijo eso en las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados sois, pues, el tener gente que se burle porque ustedes aman al Señor Jesús es una bendición. El solo hecho de que lo hagan, ellos solo están, cuando ellos les están maldiciendo, solo están trayendo las bendiciones de Dios sobre ustedes. Eso les sale al revés a ellos, como le sucedió a Balaán en aquel tiempo. Les salió todo el asunto al revés. Cuando ellos tratan de burlarse de ustedes porque son cristianos, eso les sale al revés. Y Dios derrama una bendición porque bienaventurados sois cuando los hombres os persiguieren por causa de mi nombre, por causa de su nombre, bienaventurados sois. 48. Ahora nos damos cuenta que ellos querían comenzar y meterse en una apariencia de piedad. Ahora, pudiera detenerme aquí y decir algo. Yo creo que lo voy a hacer. Notaron que en cada avivamiento, ahora hermanos ministros, ustedes revisen esto. Cada avivamiento produce gemelos. Así como Jacob y Rebeca produjeron gemelos, Esaú y Jacob. Quiero decir Isaac en vez de Isaac y Rebeca, en vez de Jacob, Isaac y Rebeca. Produjeron gemelos. El padre era santo, la madre era santa, pero les nacieron dos varones, Esaú y Jacob. Ahora, los dos eran religiosos, pero Esaú, en cuestión de obras y hechos, como un buen legalista, él quizás era un muchacho mucho mejor que Jacob. ¿Sabían ustedes eso? Jacob solo era un muchachito que siempre andaba cerca de su mamá, todo el tiempo. Pero Esaú salía y trabajaba, salía y traía carne de venado para darle a su padre ciego, que era profeta. Él trataba de cuidarlo, pero Jacob solo tenía una cosa en mente. Él quería esa primogenitura. A él no le importaba qué tanto tiempo tenía que andar por ahí o qué tenía que hacer. La cosa principal en su vida era la primogenitura. Y Esaú la despreciaba. Párrafo 49. Ahora, ¿no ven ustedes al hombre natural? ¿Al hombre natural? Cuando viene un avivamiento, hay dos clases. Hay dos clases de gente que sale de cada avivamiento. Hay un hombre natural que va y él se acerca al altar y dice, sí, Señor, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Él saldrá y ¿qué le pasa? Lo primero que sucede es que él se meterá en una iglesia fría y formal, porque él piensa, bueno, si me uno a la iglesia, soy tan bueno como mi prójimo. ¿Qué? ¿Acaso no soy tan bueno como fulano de tal? ¿Qué importa con tal de que pertenezca a la iglesia y haga mi confesión? Pues, importa mucho. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que tener la primogenitura. Y a Jacob no le importaba cuánto se rieran de él. Él quería esa primogenitura y a él no le importaba cómo la tenía que conseguir. Párrafo 50. Ahora, mucha gente no quiere obtener la primogenitura porque piensa que no es algo muy popular. Ellos no quieren bajar al altar y llorar un poco o vivir sin unas cuantas comidas o alguna otra cosa. Ellos no lo quieren hacer. Muchas de las mujeres o muchas, ustedes saben, maquillaje, puesto, piensan que si lloran se les va a correr y después se lo tendrán que aplicar de nuevo, pues ellas, y yo no quiero decir eso en forma sacrílega, espero que no suene así,
pero esa es la verdad. Ellas simplemente no lo quieren. No quieren el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es algo un poco alborotado. Es como cualquier otro nacimiento. Cualquier nacimiento es un alboroto. No importa dónde sea, si es en un corral de cerdos o en un pesebre, o si es en un cuarto de hospital pintado de color rosa, es un alboroto. Y también el nuevo nacimiento es un alboroto. Amén. Lo hará a usted hacer cosas que usted nunca pensó que haría. Pararse en una esquina golpeando un pandero o cantar gloria sea Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios. Pues usted se comportará como un maniático. Eso fue lo que le hizo a los apóstoles. Eso fue lo que le hizo a la Virgen María. Se portó como una borracha. Ella fue un alboroto en la sociedad, pero se necesitaba un alboroto para producir la vida. Amén. Párrafo 51. La vida no puede brotar de algo a menos que eso muera y se pudra. Cristo no puede entrar al corazón del hombre hasta que él muera y se pudra en sus propios pensamientos. Cuando usted está tratando de pensar por sí mismo, ahora, si yo me acerco al altar y digo, sí, Señor, yo soy una buena persona, yo te acepto, yo pagaré mis diezmos, yo haré esto. Usted tiene que morir y podrirse allí mismo, a sus ideas. Deje que el Espíritu Santo tome control y que Él haga lo que quiera hacer con usted. Alborótese un poco con ello. Eso suena horrible, no es sacrílego, pero es la verdad. Es el único modo que yo sé de decirlo claro para hacer que lo entiendan. ¿Qué fue más desordenado que ese montón de judíos decorosos ese día al ver esa gente saliendo con labios de tartamudos? ¿Saben ustedes lo que es tartamudear? El hermano Branham demuestra que es un tartamudo. En otras lenguas y comportándose como gente borracha. Eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Ellos se miraban desordenados. Y dijo, están todos estos hombres llenos de mosto. Párrafo 52. Por último. Pero después que uno de ellos medio volvió en sí, dijo, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis. Pero él se fue directo a la escritura. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De esta manera fue que nació la iglesia en el principio. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Amén. Entonces, él no puede cambiar. Y si esa fue su idea de una iglesia al principio, esa es la clase de iglesia que él tendrá al final. Él no puede cambiar. Entonces, ¿cómo va usted a sustituir eso con un saludo de mano o rociamiento o cualquier otra cosa que no ocurrió allá cuando uno de los apóstoles se refirieron a eso? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 53 al 62. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, la Edad de Éfeso, año 60, 1205, párrafo 53. Después de que hicieron todo esto, el Espíritu Santo había caído en ellos. Pedro dijo, ¿puede alguno impedir el agua siendo que estos han recibido el Espíritu Santo también como nosotros al principio? Y los mandó a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Correcto. Pablo fue y encontró gente gritando, teniendo un gran tiempo, un grupo de bautistas, glorificando a Dios. Y dijo, en Hechos 19 les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos le dijeron, antes que ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Ellos dijeron, hemos sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús, Juan el Bautista. Él dijo, sí, pero eso ya no funciona. ¿Ven? Pedro ya lo había sellado en el día de Pentecostés. Él tenía la llave. ¿Ven? Les dijo,
eso ya no funciona. Tienen que ser bautizados otra vez. Entonces, él los bautizó nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Impuso sus manos sobre ellos y ellos tuvieron los mismos resultados que tuvieron los otros al principio. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Párrafo 54. Ahora, esa ha sido la iglesia por las edades. Ahora, esto empezó aquí en el principio. Yo conozco tu paciencia. Tú has sufrido mucho. Yo sé eso. Ahora recuerden, yo soy el que camina entre los candeleros. Yo conozco tu paciencia y tu trabajo y tus obras y tu amor y etcétera. Yo sé todo lo que has hecho. Yo sé que has probado a estas personas que se dicen ser profetas y apóstoles y a los y los has hallado mentirosos. Oh, eso es muy claro, ¿verdad que sí? Yo no soy el responsable por eso, es él. Él dijo que eran mentirosos. Párrafo 55. Pero la Biblia dice, probad al hombre. Si hay alguno entre vosotros que es espiritual o un profeta, o dice que él es, yo el Señor me declararé a él. Le hablaré en visiones y en sueños. Y si lo que él dijere llegare a acontecer, entonces oídle, no le temáis. ¿Veis? Porque yo estoy con él. Pero si no acontece, entonces no le oigáis. Él no tiene mi palabra. Ven, si es su palabra, se cumplirá. Ahora, ellos se dieron cuenta que estas personas no llevaban las cosas según la Biblia. ¿Ven? Ellos estaban tratando de obtener otra cosa. Ahora, quiero que sigan usando su gorra para pensar. Vamos a llegar a las pepitas de oro en unos minutos. Ahora, después él dijo, yo sé lo que tú tienes longanimidad y paciencia. Es con ellos los has probado y has encontrado que no son apóstoles. No lo son. Párrafo 56. Ahora, como dije al principio, antes de que empecemos con esto otra vez, cada avivamiento produce gemelos. Uno es un hombre espiritual, el otro es un hombre natural del mundo. Yo me he unido a la iglesia. Yo soy tan bueno como cualquier otro. Y eso es lo que este avivamiento produjo. Eso es. En cada avivamiento, eso fue lo que produjo el de Lutero. Eso fue lo que produjo el de Irineo. Eso fue lo que produjo el de San Martín. Eso fue lo que produjo el de Colombo. Eso fue lo que produjo el de Wesley. Y eso fue lo que produjo Pentecostés. Exactamente. ¿Ven? ¿Ven ustedes cómo se han ido al extremo? Edificaron sus iglesias, se apartaron y sus lugares grandes y finos. Y válgame Dios, se paran y repiten el credo de los apóstoles. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana y en la comunión de los santos. Cualquiera que cree en la comunión de los santos es un espiritista. Cualquier cosa que converse con los muertos es del diablo. Eso es exactamente correcto. Tenemos un mediador entre Dios y el hombre. Ese es Jesucristo, hombre. Correcto. Eso es lo que dijo Pedro. Párrafo 57. Y ustedes, querida gente católica, le llaman a él primer papa. Y Pedro es el primer papa que caminó con Jesús. Y después él dijo, no hay ningún otro mediador entre Dios y el hombre. Y de estos, ustedes tienen otros 10,000 hoy. ¿Por qué han cambiado tanto si la iglesia es infalible y no cambia? Y todas sus misas son dichas en latín para que no cambien. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde encontraron el credo de los apóstoles en la Biblia? Si los apóstoles tuvieron algún credo, fue arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Que yo sepa, no hay otro credo que conocían.
o que hayan recitado alguna vez. Párrafo 58. Pero cuando se trata de Iglesia Santa Romana y todas estas otras cosas, y Dios el Padre Todopoderoso que preserva los cielos y la tierra, eso es necedad. ¿Ven? Correcto. Eso no está en la Biblia. No hay tal cosa como esa en la Escritura. Es un credo que ellos manufacturaron, pero es todas las oraciones y todo lo demás son cosas manufacturadas. Podemos ver hoy que nuestros protestantes, cuando llegamos a eso aquí, se apartaron de eso, así como dijo Billy Graham el domingo. La gente ha estado errada por tanto tiempo que cree que está bien, y eso, estando mal, correcto. Eso es la verdad. Yo estoy contento que yo, claro que sé que Billy Graham recibió el Espíritu Santo allá, bajo George Jefferson, pero uno de estos días él va a salir de eso. Dios ahora lo está usando a él, ahí, porque él puede estremecer ese reino a donde probablemente nadie más pudiera entrar. Pero ustedes pueden ver en su predicación que hay algo detrás de eso, por causa de algunos de estos bautistas que saludan de mano. Sí, señor. Párrafo 59. Ahora, yo conozco tus obras y paciencia, que no puedes... Veamos ahora, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Él los halló mentirosos. ¿Cómo sabían ellos eso? Ellos no estaban citando según la palabra. Ahora, si un hombre dice que esta Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, un hombre dice, los días de los milagros ya pasaron, entonces ese hombre es un mentiroso. Si la Biblia dice, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y en cada lugar en la Biblia dice la misma cosa, y todos los que fueron bautizados en él, en el tiempo de la Biblia, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y este los comisiona para ser bautizados, rociados, o cualquier otra cosa como esa, ese hombre es un mentiroso y es hallado ser un falso profeta. Espero que no esté lastimando sentimientos, pero yo, hermanos, ustedes no pueden mimar esto. Ya es tiempo que se quite los guantes y cojan el evangelio, ¿ven? Esa es la verdad. Párrafo 60. Ahora, muéstrame algo diferente. Muéstrenme dónde una persona alguna vez fue bautizada de otro modo que en el nombre de Jesús. ¿Ven? Aparte de la Iglesia Católica, entonces si usted está bautizado de esa manera, usted no está en la Iglesia Cristiana, usted está en la Iglesia Católica por la manera que es bautizado. Su propio expositor dominical, el Catecismo, hace la pregunta, ¿serán salvos algunos protestantes? Dice, muchos de ellos, porque ellos tienen nuestro bautismo y muchas otras cosas como esa. Dice, ellos reclaman saber de la Biblia. Y la Biblia dice, bautiza en el nombre de Jesucristo. Y nosotros lo hemos tomado de allí y pusimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos se han sometido a eso. Seguramente, ¿ven? No es un bautismo cristiano, es un bautismo católico. Me escucharon la otra noche, ¿ha sido bautizado usted en el bautismo cristiano? Bautismo cristiano, Cristo, Jesucristo, no en algún título. Párrafo 61. Ahora el tercer versículo, muy bien, segundo y tercer. Ahora el tercer versículo, y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado por amor de mi nombre.
notaron ustedes que ellos tenían paciencia, porque trabajaron por su nombre. ¿Ven? Ese nombre firme en esa iglesia. Ahora, al avanzar durante la semana, fíjense en cómo se desvanece y se va a otro nombre. ¿Ven? Han tenido paciencia, trabajando y demás, por amor de mi nombre. Ellos trabajaron por su nombre, para mantener el nombre de Jesucristo sobre cualquier iglesia, sobre cualquier cosa, que sea primero. Lo que hagas, la Biblia dice, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre de Jesucristo. ¿Está correcto eso? Todo lo que hagas de palabra o de hecho, si usted case a una persona, si no puede, si están enredados en matrimonio, no los case, ¿ven? Si no puede decir libremente, yo los declaro marido y mujer en el nombre de Jesucristo, no lo haga. Muy bien, si los quiere bautizar, bautícelos en el nombre de Jesús. Párrafo 62. Si usted tiene que hacer algo que no puede hacer en el nombre de Jesús, no lo haga. Alguien dice, toma un pequeño trago, usted no puede hacer eso en el nombre de Jesús, así que no lo haga. Alguien dice, juega un poco de barajas, usted no puede hacer eso en el nombre de Jesús, así que no lo haga. Usted, un pequeño chiste sucio y bajo en su fiesta de barajas, no lo puede decir en el nombre de Jesús, así que no lo haga. ¿Ve? Usted no puede usar pantalones cortos en el nombre de Jesús, así que no lo haga. Pudiera seguir, pero nosotros, ustedes saben de qué estoy hablando. Muy bien, no pueden hacer eso. Lo que no pueden hacer en su nombre, no lo hagan. Porque él dijo, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre. Lee Jesucristo. Muy bien, párrafo 63 para terminar. Ahora, vamos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, amén. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, la lectura de este mensaje titulado La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 63 al 72. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura de este mensaje en La Edad de Éfeso, del año 60, 1205. Párrafo 63. Ahora vamos. Eso es él. Él lo felicito por eso. Ahora voy a hablar de la queja en el capítulo 4, o mejor dicho, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Han sido pacientes, se han parado firme por mi nombre. ¿No fuera eso una buena cosa de este tabernáculo hoy? Sí, señor, han estado bien. Han tenido mucha paciencia, cargados por mucho tiempo, pero la cosa es, se han parado firme por mi nombre. Todo eso, yo los felicito por eso. Está bien, y he visto que han probado a los que se dicen ser apóstoles y etcétera, y han fallado, que son mentirosos, no concuerdan con la palabra. Yo agradezco todo eso, pero tengo algo contra ti, y eso es que has dejado tu primer amor. Has dejado ese amor que una vez tuviste por aquellas reuniones, chapada la antigua. Okay, disculpen. Okay. Yo agradezco todo con todo eso. Yo agradezco todo eso, pero tengo algo contra ti, y eso es que te has dejado tu primer amor. Has dejado ese amor que una vez tuviste por aquellas reuniones, chapada la antigua, del Espíritu Santo, y has empezado a resbalar hacia atrás, a lo formal, entrar con eso de nuestro Padre. Tontería, ¿ven? 64. Esta sociedad aquí, alguien tiene que salir con una gran túnica puesta. Ustedes saben, para cantar el coro. Ustedes saben, con el pelo todo encrespado y mucho maquillaje en su cara y cantan como no sé qué. No hace mucho tiempo, si no hubiera sido la reunión de Oral Robert,
yo por seguro les hubiera llamado la atención a muchos. Yo estaba en la convención de los hombres de negocios que se llevó a cabo. Yo iba a hablar esa noche. No lo pudieron tener en el hotel. Me llevaron al edificio de Oral Roberts, y cuando yo estaba sentado en el estudio de Oral, allí había un grupo de niños pentecostales. Eran hombres y mujeres jóvenes de 16, 17 años de edad, 18, todos parados allá. Como 30 o 40 de ellos iban a cantar una clase de un pequeño. Para mí parecía como alguna clase de obertura por alguien como aquellos de los que habla Becky Tishakovsky y algo así. Yo no sé, algún canto de esa clase, cantos clásicos. Y aquí estaban ellos. Los hermanos iban a recoger una ofrenda en el servicio y cada uno de esos pasaba y tenía una pequeña taza, portándose como que estaban ciegos y todos los chistes y cosas como nunca ha oído usted. Entre estos muchachos y muchachas y la manera en que hablaba, y esas muchachas con suficiente pintura puesta para casi poder haber pintado el edificio de Oran, allí estaba de esa manera y llamándose a sí mismos pentecostales. Ellos perdieron su primer amor. 65. Yo seguramente estoy de acuerdo con David Duplessis. Dios no tiene nietos. No, señor. Tenemos nietos metodistas. Tenemos nietos bautistas. Tenemos nietos pentecostales. Pero Dios no tiene ninguno. Ustedes son hijos e hijas. Usted no puede entrar por medio de su mamá o papá porque ellos fueron buenos hombres y mujeres. Usted tiene que pagar el mismo precio que ellos pagaron. Usted tiene que nacer así como ellos. No, Dios no tiene nietos. Usted es un hijo o hija, o usted no es un nieto. Eso es por seguro. 66. Fui allí a un servicio y ellas allí, a una fina iglesia, asamblea pentecostal. Vaya, hubieran visto a esas mujeres apartarse cuando me vieron entrar, con ese pelo cortito y medio vestido, es casi como unas salchichas, ustedes saben, apretadas de esa manera, de esos vestidos, mujeres pentecostales vestidas tan sensualmente. Ustedes tendrán que dar cuenta por eso en el día del juicio. Ustedes serán culpables de cometer adulterio, Jesús dijo. Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si usted se presenta a un hombre de esa manera, ¿quién es culpable? Usted o el hombre, sea recto, huyen de la apariencia del mal, ¿ven? Entonces allí está. 67. ¿Qué hicieron? Perdieron su primer amor. Usted no pudiera traerlos a una esquina con un pandero para palmear sus manos y alabar a Dios. Oh, no, ellos cantarían algo clásico vestido con sus túnicas, ¿ven? Ellos perdieron su primer amor. Eso es lo que pasó con la primera iglesia, ¿ven? Ellos solo tienen que portarse como el mundo, tienen que vestirse como el mundo, mirarse como el mundo, actuar como el mundo y tener una estrella favorita de televisión. Ustedes saben, ellos no pueden dejar de verla. Nosotros amamos a Susie o algún otro programa. Ustedes saben, ellos tienen que verla. Ellos se quedarán en casa cuando hay cultos de oración y todo lo demás para verla. Y si no lo hacen, le dan una buena regañada al pastor para que los deje salir a tiempo para no perderse el programa. Y así ellos pueden llegar a casa para verlo. El amor del mundo más que el amor de Dios. Oh, muy formales. Ellos ya no pueden decir amén. Vaya, se les correría el maquillaje, ¿ven? Ellos no lo tienen. Eso es pentecostés. Eso no es bautista. Ellos nunca lo tuvieron para empezar. Los presbiterianos, yo estoy hablando de los pentecostales. Eso es correcto. Yo sé que es muy repugnante, hermanos, pero nosotros queremos un nacimiento de esta cosa. Tiene que haber una muerte antes de que pueda haber un nacimiento. Ven, es la verdad, pero ahí lo tienen ustedes. Dejaron su primer amor. 68. Si Dios tiene eso en contra de esta iglesia, Él lo tiene en ella también, porque tú dejaste tu primer amor. Lo tengo contra ti, yo tengo algo contra ti. Esa es mi queja. Tú una vez tuviste un buen tiempo, pero dejaste que el mundo se metiera y tú empezaste a actuar un poco informal. Tú todavía estás reteniendo mi nombre y tú todavía estás haciendo las cosas que están bien. Y tú tienes mucha paciencia y etcétera. Y tú
y tú trabajas, y eres como una mula, y tú solo obras y trabajas. Vaya, vaya, vaya. ¿Ven? Han dejado gracia y fe y poder para cambiarlos por trabajo y obras. Bueno, yo les digo a usted, hermano Branja, yo le ayudo a cada viuda que puedo. Bueno, eso es una buena cosa. Yo lo felicito por eso. Pero ¿dónde está ese primer amor que una vez tuvo? ¿Dónde está ese gozo que usted antes tenía? Como David clamó una vez, oh Señor, restáurame el gozo de mi salvación. ¿Dónde están esos cultos de oración que duraban toda la noche y las lágrimas en sus mejillas? Válgame Dios, aún la Biblia ya está pulvosa y tiene telarañas. Ustedes leen novelas de amor y las noticias y cosas que ni siquiera debería permitirse que se publiquen y ponerlas en un bote de basura. Y nosotros, gente pentecostal, las tomamos y ponemos mucha atención en eso, como un montón de moscas en un bote de basura. Correcto, oh misericordia. Lo que nosotros necesitamos es regresar a nuestro primer amor, regresar a Pentecostés. Oh, vale más que deje eso. Muy bien. Pero ustedes entienden, dejando ese primer amor. 69. El versículo 4, el versículo 5. Ahora, una advertencia. El versículo 5, una advertencia. Recuerda y arrepiéntete. ¿Ven? Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde viniste? ¿De Pentecostés caíste? ¿A dónde estás ahora? Caíste de nuevo y arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa a Pentecostés otra vez, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su, pueden ver quién es, ¿verdad? Su lugar, si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, si ustedes tienen un pastor lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y tratan de tenerlo bajo su dedo, diciendo, bueno, si él dice algo porque tenemos un coro con túnicas, si él dice algo porque nosotros usamos maquillaje, nosotros lo excomulgaremos. No se preocupen, Dios lo hará antes de que ustedes tengan oportunidad. Él saldrá y predicará las piedras en las calles antes de ceder a esa clase de cosas. Si ustedes tienen un pastor que en realidad les dice la verdad, ustedes deberían honrar a Dios y mantenerse en el Espíritu y adorar a Dios, dándose cuenta que se van a perder si no lo hacen. ¿Ven? 70. Pero la gente vive hoy como si fuera. Esta es la única cosa que hubiera. Vivir aquí en la tierra, eso es todo. No se dan cuenta que tienen una alma que se va a ir de aquí a otro lugar. Usted se sella de su destino aquí mismo, del modo en que usted vive y lo que hace, guardando rencores, siendo malo y todo, y después corre a la iglesia. Oh, misericordia. Uf, qué vergüenza. Usted trae un reproche sobre la causa de Cristo. ¿No es correcto? ¿Acaso no lo hacemos? Los contrabandistas de licor no están haciendo el mal a la iglesia. No es eso. No es la prostituta la que está haciendo el mal a la iglesia. Es la gente que profesa ser cristiana la que está haciendo mal a la iglesia. Sabemos que es el contrabandista y que es la prostituta. Cuando nuestras hermanas se visten como una prostituta, eso es diferente. Eso es lo que lastima a la iglesia. Cuando el hombre toma como el contrabandista de licor, bueno, entonces, eso es lo que lastima a la iglesia. Están profesando ser cristianos y ellos hacen eso. La gente espera que usted, ese hombre, ese nombre, apártese de todo pecado, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Aléjese de eso. O aún nos falta, hermanos. Todos nosotros aún nos falta llegar a lo que Cristo quiere que seamos. Y aquí en este día es tiempo que hagamos a un lado todo pecado que fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que está puesta ante nosotros. Hermanos predicadores, eso es correcto, eso es exactamente correcto. 71. Recuerda y arrepiéntete, y quitaré la luz de la estrella fuera de su lugar. ¿Cuál es tu lugar? En la iglesia, pero si tú no te arrepientas y regresas a donde estabas, yo te quitaré a tu pastor y lo moveré de su lugar. Lo pondré en otro lugar donde yo reflejaré mi luz para que brille. Oh, ¿no fue eso algo serio? Es tiempo que las iglesias se arrepientan. Es tiempo que las pentecostés
quiten a muchos de los eruditos pulidos de los púlpitos y que pongan ahí al predicador chapado a la antigua, que les diga la verdad, no dar vueltas y usar la iglesia como un recurso para obtener grandes salarios y cosas como esas, y psicología y unas cuantas carreras de caballos y ventas de comida y todo lo demás. Es tiempo de regresar al evangelio. A mí no me importa qué tan pequeño sea, donde dos o tres estén congregados, yo estaré en medio de ellos. Arrepiéntete, y si no, vendré y quitaré el candelero. Lo enviaré a otra parte. De otra manera, solamente brillarán sus luces. 72. Ahora, el versículo 6. Ahora, aquí está el que nos va a dar problemas. Ahora, a menos que te arrepientas, él vendrá y hará a un lado al pastor. Pero tienes esto. Ahora, recuerden, no se pierdan esto. Esto va a unir al resto hasta esta edad en la que estamos ahora. Primero, ¿todos se sienten bien? La congregación dice, amén. ¿Están deprisa? La congregación dice, no. Muy bien, ahora, muy bien. Entonces, aguanten un poquito. Y un hermano de la congregación dice, quédese toda la noche. Ahora, gracias. Pero tienes esto. Ellos entonces tenían algo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenían? ¿Qué aborreces las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco? Pero Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 74. Dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La verdadera viña aborrecía las obras formales de los Nicolaitas. También Dios. Lo que eran hechos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de los Efesios, llegó a ser una doctrina en la iglesia de Pérgamo. En Éfeso, la primera iglesia, fue un hecho. En la siguiente iglesia llegó a ser una doctrina. ¿Lo pueden oír? ¿Ya lo pueden entender? Era un hecho en Éfeso y fíjense, aquí en Pérgamo llegó a ser una doctrina. Solo empezó aquí en forma como un pequeño bebé. Ahora, en un minuto vamos a averiguar qué fue eso. Aquí están los lobos de Pablo, obras de los Nicolaitas. Párrafo 75. Ahora, ¿qué? Dividamos esa palabra y averigüemos qué tenemos antes de ir más lejos. La palabra Nicolaita es como una cosa extraña para mí. Tengo cada léxico griego que yo pude encontrar. Nicolaita vino de la palabra de Nico, N-I-C-K-O. Esperen, yo creo que lo escribí aquí. N-I-C-K-O, Nico, que quiere decir conquistar o trastornar. Nicolaitas, trastornar o conquistar a laico. Lo que ellos estaban tratando de hacer aquí era tratar de tomar las iglesias donde Dios tenía pastores y al Espíritu de Dios moviéndose por medio de dones en la iglesia del Dios vivo. Y ellos tenían una doctrina que empezó, que ellos iban a tener algunos sacerdotes y obispos y papas y demás. Eso Dios dijo que él aborrecía. Él todavía lo aborrece. Nicolaitas, Nico, vencer. O trastornar a laico. Laico es la iglesia. ¿Cuántos saben que laico es la iglesia? Muy bien, trastornar o conquistar o tomar el lugar de laico. 76. En otras palabras, tomar todo lo sagrado, todo el poder de la iglesia y ponerlo sobre los sacerdotes. Dejar que la congregación viva como quiera, pero el sacerdote es el santo. Quitando el Espíritu Santo de la gente con señales y maravillas que le seguían, y quitar eso y darles un santo sacerdocio. Quitar el Espíritu Santo y cambiarlo por un sacerdocio. ¿Ven ustedes lo que era? Finalmente llegó a ser, aquí en esta iglesia fue un hecho, y en este lugar llegó a ser una doctrina. Y en Tiatira se apoderó. Y cuando salió Lutero, no podía permanecer de esa manera. Regresó de nuevo y se apoderó otra vez.
obispos, cardenales, arzobispos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia de Dios sino él mismo? ¡Amén! ¡Oh, ahora me siento religioso! El Espíritu Santo fue enviado para gobernar a la iglesia, no solamente al predicador o toda la congregación. Que el predicador sea santo es toda la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Y en vez de eso, en vez de tener el Espíritu para vencer, ellos han tomado un pequeño hostia y una galleta y algo de vino y lo llaman la Santa Eucaristía, que quiere decir Santo Espíritu. ¿Cómo puede una galleta y un poco de vino ser un espíritu? Ahora, si así es, entonces se tendrá que leer Hechos 2 de esta manera. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, aquí vino un sacerdote romano por el camino y él dijo, saca tu lengua. Y ahí colocó la hostia y él se tomó el vino. Y dijo, ahora ya tienes el Espíritu Santo. Ahora nosotros pensamos que eso es terrible. ¿O es? Párrafo 77. Ahora veamos esto. Yo fui ordenado en una iglesia bautista. Fijémonos en nosotros los bautistas. ¿Ven? Los metodistas. ¿Qué hacemos? Si confesares que Jesucristo es el Hijo de Dios, eres salvo. El diablo cree que él es el Hijo de Dios y tiembla ante ello. Probablemente lo cree más que muchos miembros de la iglesia. El diablo cree la misma cosa y tiembla porque él conoce su fin. Ahora, lo tomamos en la forma metodista. Ellos dicen que Juan no bautizó, que él roció. Dicen, habían muchas ardillas de tierra en el país, ardillas que hacen sus hoyos en la tierra, y el agua entraba a los lugares. Y él tenía una concha de almeja y raspó en un hoyo de ardilla. Y ellos en realidad predican eso. Y sacó algo de agua en esta concha de ardilla o concha de almeja. La sacó de hoyo de ardilla y roció a la gente. ¡Tonterías, oh, hermano! 78. Bueno, lo tomaremos aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un lugar, en un acuerdo. Y el pastor vino y predicó un fino sermón. Y dijo, denme la mano derecha de compañerismo y nosotros pondremos su nombre en el libro. Eso no suena bien, ¿verdad que no? Usted podría conseguir eso. Usted no podría conseguir eso en un almanaque. Ellos saben mejor que eso. El almanaque de cumpleaños de señoras estaría más correcto que eso. Bueno, ¿qué causó eso entonces? Los nicolaitas trayendo un montón de hombres para torcer la escritura y hacer una denominación en donde Dios no se puede mover. Allí mismo muere. Entonces aquí él dice, estás muerto. Tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Muchos de ellos están muertos y no lo saben. 79. Estábamos pescando, yo y mi hermano. Entonces éramos chicos. Y yo saqué una tortuga mordedora y le corté la cabeza para quitarle de la línea. No quería perder tiempo con esa cosa. Y la aventé sobre la ribera. Y mi hermano menor vino y preguntó, ¿qué pescaste hace rato? Yo contesté, una tortuga. Él dijo, ¿qué hiciste con ella? Yo dije, allá la puse y su cabeza está allá. Y él fue para allá y él preguntó, ¿está muerta? Yo dije, seguro. Separé su cabeza de su cuerpo, tiene que estar muerta. Entonces él recogió una vara y la acercó para aventar la cabeza de esta tortuga en el río. Y cuando él arrolló, y cuando lo hizo, la tortuga mordió la vara. Ustedes saben, ellas muerden por una o dos horas. Él saltó para atrás y dijo, oye, pensé que dijiste que estaba muerta. Yo dije, lo está. Él dijo, bueno, ella no lo sabe. Entonces, así es mucha gente, muertos y no lo saben, nicolaitas, hermano, él dijo, tú aborreces eso, tomando toda la, santos sacerdotes, santo cardenal, santo obispo, párrafo 80, y algunos de ustedes pentecostales, el gran superintendente, permita que él venga, el superintendente general, él les dirá si pueden tener el culto de sanidad aquí o no, aleluya, el Espíritu Santo es el que dice eso o no. La palabra eterna de Dios. Bueno, hermano Branham, nosotros creemos que la Biblia enseña, bautícese en el nombre de Jesús, pero el superintendente general dijo que si dábamos lugar a eso en nuestra iglesia, él nos echaría fuera a todos. Prosigan, correcto. Yo prefiero que me echen fuera aquí y no se me echen fuera allá, si usted lo quita alguna cosa a esto.
y de todas maneras lo van a echar de allá. Entonces vale más que lo echen fuera de aquí. Si lo echa fuera, aquí, y usted es aceptado allá. Así que es la misma cosa, entonces permanezca con ello. Nosotros queremos estar bien. Oh, vaya, es una cosa seria, hermano. Tenemos que tener esta cosa bien clara. Nunca podremos tener una iglesia hasta que Dios tenga un fundamento donde colocarla. Él nunca va a establecer su iglesia sobre un montón de necedad. Él tiene que venir en su palabra o él no viene de ninguna manera, exactamente en su palabra. Párrafo 81. No hace mucho alguien dijo allá, hermano Branham, venga acá a Chautacúa. ¿Cuántos saben en Chautacúa? Pues miren, la tercera parte de la iglesia o más estaban en Chautacúa, en lo cual ahora ese hombre se paró allá esa tarde y todos ustedes lo oyeron, no sabiendo que yo lo sabría. Dios puede revelar allá arriba en el cuarto lo que ellos están diciendo allá abajo. Y ustedes saben, Él lo hizo. Vino ahí y dijo, ahora el hermano Branham, él es un siervo del Señor. Cuando el Espíritu está sobre él, él es un profeta ungido. Él sí que sabe. Dios le dice lo que es y lo que va a hacer. Pero en cuanto a su teología, no le pongan atención a eso. ¡Qué idea tan enredada! ¿Cómo puede un hombre decir eso? Pues yo no tengo, bueno, aunque no, uno no pueda distinguir entre el frijol partido y el café, uno sabría mejor que eso. ¿Cómo puede uno pensar una cosa como esa? ¿Por qué? Pues la misma palabra profeta en sí misma quiere decir un revelador divino de la palabra. ¿Cómo puede usted? La palabra del Señor vino al profeta. Yo nunca dije que yo era uno. Ellos lo dijeron, pero ahí lo tienen. Ven. Párrafo 82, por último. ¿Cómo un hombre, para sostener una doctrina de una pequeña iglesia en algún lugar porque su organización no estuviera de acuerdo con ello, vendiendo su primogenitura por un simple potaje? Esaú, tú hipócrita miserable. Eso es correcto, vendiendo tu primogenitura por un simple potaje, por una simple denominación, una simple organización que Dios odia. Solo recuerden, ustedes dicen organización. Dios la odia. Es la cosa que separó a hermanos y quebrantó. Hay muchos metodistas, bautistas y presbiterianos esta noche que desearían tener el compañerismo alrededor de la mesa de Dios. Pero si ellos lo hacen, ellos serán echados fuera la primera vez que lo empiecen. Eso es exactamente la verdad. Mamá pertenecía a ella. Y así ellos solo son nietos para comenzar. ¡Oh, vaya, a mí no me importa! ¿A qué pertenecía mamá? Mamá vivió en toda la luz que ella tuvo en su día. Ustedes están viviendo en otro día. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 83 al 92. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la edad de Éfeso. Párrafo 83. La ciencia una vez probó, hace como 300 años, por medio de girar una pelota alrededor de un globo, dijo, si algún vehículo alguna vez se moviera a la fabulosa velocidad de 30 millas por hora, la gravitación lo elevaría de la Tierra y lo llevaría al espacio. ¿Piensan ustedes que hoy la ciencia cree eso? Ellos están corriendo a 1.900 millas por hora, 3.058 kilómetros por hora. Ellos no están mirando hacia atrás para ver qué dijeron aquellos. Ellos están mirando hacia atrás para ver qué pueden ver. Están mirando hacia adelante, pero la iglesia siempre quiere voltear a ver hacia atrás para ver qué fue lo que dijo Wesley, lo que dijo Moody, lo que dijo Sankey. Todas las cosas son posibles a los que creyeren. Vamos a mirar hacia adelante. La única cosa en la Biblia que miraba hacia atrás, ¿saben ustedes qué clase de animal ve hacia atrás? La vida más baja que existe. ¿Cuántos saben cuál es la vida más baja que se mueve? Una rana. La rana es la vida más baja que hay. Y el hombre es la vida más alta que hay. Y la rana mira hacia atrás.
A mí no me gusta esa vida baja. Yo quiero mirar hacia adelante, creyendo, confiando, caminando en la luz, como Él está en la luz. Amén. A medida que Él da la luz. 84. Una vez allá en Kentucky, yo estaba teniendo un servicio. Un anciano vino y dijo, oh, yo no creo esa sanidad. Y yo dije, bueno, está bien, tú eres un americano. Él dijo, yo no creo nada, solo que lo vea. Y yo dije, bueno, está bien. Él dijo, ahora, yo no tengo nada contra usted, pero yo no creo lo que usted está diciendo. Yo dije, ese es su privilegio como americano. Usted no tiene que creer. Él dijo, ahora, yo no acepto nada, solo que lo vea claramente. Yo dije, bueno, eso está bien. Usted ha de ser de Missouri. Dijo, no, yo soy de Kentucky. ¿Ven? No suena muy bien para Kentucky. Yo dije, pero de todos modos, dije, si usted, esa es la manera en que usted piensa, usted siga. Y él dijo, yo dije, ¿cómo se va a ir a casa? Él dijo, voy a cruzar la cuesta. Yo vivo al otro, bueno, vaya a casa conmigo. Un buen hombre dijo, vaya a casa conmigo, quédese toda la noche, hermano Branham. Yo dije, quisiera poder hacerlo, hermano. Pero yo dije, yo voy aquí a donde mi tío. Y él dijo, yo dije, ¿quiere que lo lleve para allá? Dijo, no, tengo que cruzar la cuesta allá por este lado y bajar una cañada y para arriba. Ustedes saben cómo es por allá. Y yo dije, bueno, yo pregunté, ¿cómo va a llegar allá? Él dijo, yo voy por ahí, por la vereda. Pues yo dije, usted ni siquiera puede ver su mano frente a usted. Yo pregunté, ¿cómo va a llegar hasta allá? Dijo, yo tengo una linterna. Y yo dije, bueno, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Enciende la linterna y después camina con ella? Él dijo, sí, señor. Yo dije, cuando usted enciende la linterna, ¿puede usted sostenerla en alto de esta manera? Me gustaría ver su casa. Él dijo, no se puede ver. Yo dije, entonces, ¿cómo va usted a llegar allá? O él dijo, yo solo encenderé mi linterna. Y mientras camino, ella, yo solo camino mientras la luz. Yo dije, eso es, amén. Solo camine en la luz, amén. 85. Solo sigan caminando. No se queden parados. Así no van a avanzar. Si usted ha sido salvo, camine hacia la santificación. Usted dice, ¿cómo llego allá? Solo siga caminando. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo después la santificación? ¿Cómo obtengo eso? Solo siga caminando en la luz. ¿Son señales, maravillas y milagros? Solo sigan caminando en la luz. ¿Ven? Solo prosigan. Cada vez que ustedes den un paso, la luz avanzará un poco más adelante, porque Él siempre está adelante. Él no empuja, Él guía. Él es la luz. Oh, yo estoy muy contento por eso. ¿No le están ustedes? Él es la luz. En Él no hay tinieblas. Amén. 86. Esto tienes que aborreces las obras de los nicolaístas. Llegó a ser una doctrina. Ahora, vamos a ver lo que Pablo... Ahora, ¿iglesia de quién? ¿Quién fundó esta iglesia? Pablo, Éfeso. Regresemos a Hechos, el capítulo 20, por un momento. En Hechos, el capítulo 20, y ver lo que Pablo... ¿Creen ustedes que Pablo fue un profeta? Seguro, él lo era. Ciertamente que lo era. ¿Recuerdan esa noche la visión del mar tempestuoso y demás? Ahora... Y todo eso. Ahora, el capítulo 20 de Hechos, y vamos a comenzar ahora como en el versículo 27. Y escuchen bien mientras leemos. Ahora, este es Pablo, un profeta, prediciendo lo que iba a suceder.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese hombre bendito. Oh, yo quiero estar presente allá ese día y ver cuando coloquen esa corona de mártir en su cabeza. Si hay tal cosa como poder llorar, entonces lloraré, gritaré al ver a Pablo. Ver a San Pablo, ese gran apóstol, con su manto brillante y hermoso. Y estoy seguro que habrán algunos gritos cuando todos lleguemos allá. ¿También ustedes? 87. Ahora, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Es correcto eso? Ahora, cristianos, miren para acá. Les voy a preguntar algo. ¿Quién fue el que ordenó a la gente que había sido bautizada de otra manera aparte del nombre de Jesucristo que viniera y fuera bautizada de nuevo? La congregación dice, Pablo. Él predicó todo el consejo. ¿Es correcto eso? Bien. ¿Y qué dijo Pablo en, yo creo que era el, no estoy seguro ahora si es el primer capítulo de Tesalonicenses y el octavo versículo? Mas aún si nosotros o un ángel bajare del cielo y anunciare cualquier otro evangelio, si un ángel bajare del cielo y anunciare cualquier otro evangelio del que os hemos anunciado, distinto de ordenarles a los hombres que sean bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo y el evangelio que Pablo predicó. Si cualquier ángel del cielo, mucho menos un obispo o un cardenal o un superintendente o un pastor o algo, si un ángel baja del cielo y predica otro evangelio aparte de este, sea anatema. Eso es correcto, ¿correcto? Lo que él dijo, eso es Gálatas 1:8. Acabo de recordarlo. Muy bien, Gálatas 1:8. Si ustedes quieren apuntarlo para ver lo que dijo Pablo. 88. Ahora, él dice aquí, ahora el 27, creo que es el versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, escuchen lo que esta es una profecía. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró? ¿De quién era esa sangre? La Biblia dice que era la sangre de Dios. Dios con su propia sangre, ¿correcto? Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Ciertamente, así es. Muy bien. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjense, ese hombre podía ver a través de eso y ver que eso venía. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 89. Años después, mientras él o un montón de hombres que quieren hacer una organización y quitar lo sagrado y el Espíritu Santo de la iglesia y ponerlo en obispos y papas y sacerdotes para ellos serían santos y que la congregación viva como ellos quieran. Y ellos le pagarán al sacerdote y él orará para sacarlos del infierno y toda clase de cosas como esa. Y es un nicolaísta. Dios dijo, yo aborrezco eso. Ahora escuchen, déjenme ver. ¿Y usted qué dice? Dios dijo que él aborrecía eso. Ahora vamos a ver si él lo aborrecía. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. Dios aborrece una organización. ¿Es correcto eso?
Ahora, ustedes ven exactamente lo que iban a hacer y ven lo que hicieron. Ahora, observen a través de la iglesia si ellos no hicieron eso. Él aborrece una organización. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Párrafo 90. Ahora, los lobos de Pablo habían llegado a ser nicolaístas. Ellos estaban tratando de formar un sacerdocio, como el sacerdocio levítico, lo cual era extranjero a la doctrina del Nuevo Testamento. Amén. La palabra nico, la palabra griega nico, quiere decir conquistar, vencer. ¿Vencer qué? Al laico, al Espíritu Santo. Sacar de la iglesia al resucitado Señor Jesús, con señales y maravillas entre los creyentes, y poner a un hombre elegido para ser un papa o un carnal, un cardenal o un superintendente, tratando de quitar el Espíritu Santo del laico y dárselo a una orden llamada la Santa Orden del Hombre, colocándolos a ellos sobre el laico. Que no se les llame pastores, que quiere decir uno que atiende ovejas. Pero Padre, en lo cual Jesús dijo, no le llames a ningún hombre padre en esta tierra. ¿Ven esa cosa tan mala? ¿Y qué fue lo que hicimos? 91. Oh, si nos pudiéramos detener, desearía que no tuviéramos todas estas noches juntas de esta manera. Me gustaría tomar mañana en la noche en el capítulo 12 de Apocalipsis y mostrarles esa mujer prostituta sentada ya, la ramera. Y ella, la razón por la que ella era porque ella había cometido fornicaciones con Dios y se llamó ella misma una viuda. Y también ella era una madre de rameras. ¿Es correcto eso? Ahora, nosotros sabemos que esa era Roma, porque se encuentra sobre siete montes, y todo exactamente, y hombres en ella, y es el número de la bestia, y etcétera. Nosotros sabemos todo eso por medio de enseñanzas pasadas. ¿Quién era ella? Pero lo triste es que ella era madre de rameras. Este es el principio de ella. Aquí empezó en Roma, como un grupo de cristianos, así llamados cristianos. 92. Escuche. Dios me ayude a hacerlo real. Un grupo de cristianos en una iglesia como esta. Ellos se hicieron formales e indiferentes y se alejaron y se formaron para sí mismos una organización. Y luego, en la edad del oscurantismo, unieron eso con el Estado. Y el Estado y la iglesia llegaron a ser una. ¿Qué? Una iglesia cristiana fue llamada Santa Iglesia Católica. La palabra católica quiere decir universal. La gran iglesia cristiana universal. Y llamaron herejes a la gente que hablaba en lenguas y gritaba y sanaba a los enfermos, etc. Y finalmente lo hicieron tan constreñido que si encontraban a alguien adorando de esa manera, los arrojaban al foso de los leones, si ellos no abrazaban al catolicismo. Así fue allá por todos esos centenares de años de esa persecución. Pero esa iglesia nunca murió. Usted no la puede matar. Dios dijo que ella viviría hasta el fin, y luego Él le daría una corona de vida. Pasó por esas edades de persecución. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. La edad de Éfeso, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 93 al 102. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la edad de Éfeso, párrafo 93. Luego llegó Martín Lutero para continuar la edad y él sacó a la iglesia bajo justificación. ¿Qué aconteció cuando Lutero murió? Ellos la organizaron, le hicieron una iglesia luterana. Fijaron una doctrina. Cuando ellos la organizaron, ¿qué hicieron? Le dieron un nacimiento otra vez directamente al romanismo. Exactamente.
Luego el Espíritu Santo se salió de eso y Wesley lo captó. Y Wesley y George Whitfield y muchos de esos otros, y Asburu, y muchos de ellos eran grandes avivadores. Ellos salvaron al mundo en ese día. Ellos tuvieron un avivamiento en esa edad de Filadelfia que salvó a Inglaterra y también a los Estados Unidos. Ellos tuvieron servicios donde ellos fueron echados fuera y fueron llamados aleluyas. Ustedes, los metodistas, hicieron eso. Se caían al piso bajo el poder de Dios y les echaban agua en sus caras y los abanicaban. Correcto. Y ellos se sacudían a tal grado bajo esa unción hasta que recibieron, decían, tienen espasmos musculares. Había gente que se sacudía y temblaba bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es historia metodista. De allí vinieron los cuáqueros y demás. Pero hoy, 94, ellos lo han organizado. Ellos formaron este metodista primitivo, y esta clase de metodista, y esa clase de metodista, hasta llegar a tal grado que la gente metodista quiere sacar la sangre fuera de sus ignarios. Aquí la otra noche, en un programa de televisión, mi madre me llamó. Tenían a un pastor metodista, aquí mismo en Indiana, enseñándoles rock and roll en la iglesia. Dijo, es una lástima que hemos fallado en ver este hermoso arte que hay dentro de la iglesia. Ese es el diablo en un falso profeta, correcto. No quiero lastimar sus sentimientos, pero hermano, esa es la verdad de Dios. Prefiero hacerlos enojar un poquito de esta manera y hacerlos que estudien la escritura. Quizás se pongan bien con Dios que perderse al fin. Puede ser que usted no me quiera ahora, pero algún día me abrazará y dirá, hermano Branham, esa es la verdad. Aquí está, aquí mismo. Y ellos van hacia eso. Allí es donde ellos... Ahí está. La Biblia dice que ellos harían eso. 95. Luego de Wesley, si Wesley hizo eso, entonces vinieron los pentecostales y ellos tuvieron la restauración de los dones. Empezaron a hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, igual como sale un grano de maíz de la tierra. La primera cosa se pudre, brota un par de hojas, luego ella, usted tiene un campo de maíz, así piensa. Esa hoja crece y se hace una borla. Esto primero fue luterano, la borla. ¿Qué fue? Metodistas, el polen, el amor fraternal, el evangelizar, el polen saliendo fuera de los otros. Pues aún la naturaleza reclama estas edades de la iglesia, metodistas saliendo del caos, o quiero decir, luteranos saliendo del caos, metodistas deshaciéndose de su amor fraternal, y el día evangelístico, y el día de misiones, el día misionero más grande que el mundo jamás conoció fue en el tiempo metodistas, eso es correcto, sacudiéndose el polen, 96. ¿Qué aconteció allá? De ese polen vino una mazorca, pentecostales, un grano, igual como el que se sembró, no una hoja, no una borla, más un grano. Y ahora, los pentecostales tienen hongos alrededor de todo ese grano, hasta que usted casi ni puede ver el grano. Es tiempo de limpiarlo, amén. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron lo mismo que los metodistas. Uno organizó un grupo, dijo, nosotros somos las asambleas de Dios. El otro, nosotros somos santidad pentecostal. Otro, nosotros somos los unitarios. Nosotros somos los de dos. Y hay tanto de esto y tanto de ellos, vaya, pues, camellos de una joroba, de dos jorobas, de tres jorobas, todo. Hay 60 o 30 o 40 organizaciones de ellos. 97. ¿Qué es lo que hicieron? Lanzaron la cosa nuevamente al romanismo, bautizados en el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Yo pido a cualquier pentecostal que se muestre donde alguien en la Biblia fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le pido a cualquier obispo, cardenal, cualquier maestro que me enseñe dónde alguna vez fue hecho fuera de la Iglesia Católica. Y Lutero lo trajo con él. Él trajo el catecismo y todo lo demás. Los metodistas continúan con eso. Pentecostales, ustedes deberían de tener vergüenza. Límpiense. Regresen a la palabra. Arrepiéntanse. O Dios les va a quitar el candelero. La luz
que ustedes tienen. Amén. Muy bien. 98. Quitar el Espíritu Santo como líder y darles una orden santa de hombres y colocarlos a ellos sobre el laico y no les llamen pastor, cuidador de ovejas. Se nos debe de llamar pastores, cuidador y guía de ovejas, lo que quiere decir la palabra pastor, sino padre, cardenal, arzobispo o superintendente general. Los verdaderos aborrecían esa cosa y Dios lo endosó a su favor y dijo, yo también lo aborrezco, porque él debe ser el superintendente general, el arzobispo, el papa. Él obra individualmente, no con una organización, pero con una persona. Ahora, extrañamente, escuchen mientras nos acercamos al final. Solo tenemos un versículo más, 99. Aquí tenemos el dogma del principio del catolicismo, la sucesión apostólica. ¿Cuántos saben eso? Apostólica. Ahora el católico dice que el papa hoy es el sucesor de Pedro por sucesión apostólica. No existe tal cosa. ¿Cómo es que su deseo carnal, sexual, cómo fue que Esaú y Jacob, ambos nacieron de un padre santo y una madre santa, y uno de ellos era cristiano y el otro un diablo? ¿Ven? ¿Cómo puede ser? Porque pecado es pecado y sexo es sexo, pero Dios da el nacimiento. Dios nos escoge desde la fundación del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Esperen hasta que empecemos a leer a estos historiadores y observen cómo Irineo, cómo él alababa a Dios por haberlo escogido a él desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que San Martín y todos ellos dando alabanzas a él, alabando a Dios, dijo, ¿por qué? Y gente hablando de él, diciendo, él fue escogido antes de la fundación del mundo. Eso es escritura. Esos hermanos estaban alineados con Dios, pero esta iglesia negra pasó por esos 1500 años de la edad de oscurantismo. Ahogaron la cosa por completo, como una lámpara humeando, apagando las luces, pero habrá luz en el atardecer, dice el Señor. 100. Sucesión apostólica. Uno tras el otro, un papa, y uno tiene que estar en un linaje de papas antes que pueda ser un papa. Oh, vaya, vaya, eso es necedad. El laico, no el santo y el justo, pero él, les permiten a los sacerdotes orar por ellos y sacarlos de sus pecados, perdonando sus pecados, pagando dinero por confesiones. Los protestantes hacen lo mismo. Ellos tratan de ser, le dan palmaditas al pastor en la espalda y viven como el resto del mundo y no saben más de Dios que lo que él sabe. Los deja que permanezcan en su iglesia y los llaman miembros de su iglesia y dejándolos que estén allí y profesándoles que ellos son salvos. ¿Cómo van a estar desilusionados en aquel día si no nacen de nuevo? Sin el Espíritu Santo estás perdido. Ningún hombre puede decir Jesús es el Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. 101. La verdadera iglesia de Éfeso no fue engañada por estos discursos brillantes e intelectuales. Ellos lo aborrecían. Ellos no fueron engañados. Ellos sabían. La iglesia verdadera no fue engañada. Revelación falsa es lo que tenían estas personas, llamadas nicolaitas, los cuales no cooperaron con la palabra de Dios. Díganme, ¿dónde encuentran un sacerdote en confesión, enseñando aquí en la Biblia? ¿Dónde encuentran que la Biblia enseña el rociamiento para remisión del pecado? ¿Dónde encuentran a alguien bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para la remisión de sus pecados? ¿Dónde hay ahí un versículo? Darles la diestra de compañerismo y será puesto su nombre en el libro de la iglesia. ¿En dónde encuentran estas cosas? ¿Qué es? Es un sacerdocio o un clero que no está bien con la palabra. Ellos son nicolaitas. Y Dios dijo, yo los aborrezco. Regresen a la palabra. Oh, yo sé que eso es duro, hermanos, pero yo no soy el responsable. Demándenselo a él. 102. Revelación falsa. No con la palabra, pero les llamó mentirosos, falsos apóstoles, falsos profetas. Pero la iglesia verdadera se agarró de la enseñanza original de San Pablo y el bautismo del Espíritu Santo, con señales que le seguían y confirmando la palabra que enseñó Pablo. Amén.
Muéstreme dónde Dios va a confirmar alguna vez la palabra de rociamiento. Muéstreme dónde Dios lo confirmará alguna vez y traerá el hablar en lenguas y grandes cosas, solo con saludar de mano al pastor en algún lugar y poner su nombre en el libro. Y todavía masticando, fumando, tomando, diciendo mentiras, juegos de barajas, gozándose por ahí, yendo, oh misericordia, eso es carnal. Falsos profetas, amigos. Sí, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 103 al 112. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de La Edad de Éfeso, párrafo 103. El camino de Dios es santidad. Permita que esto sea conocido por cada miembro aquí del cuerpo de Cristo. Hasta que usted viva una vida santa, Dios rehúsa su sacrificio. El sacrificio tiene que ser ofrecido con manos santas. Eso es correcto. El sumo sacerdote, antes de que él pudiera entrar a ofrecer el sacrificio, él tenía que ser santo y dedicado y ungido y perfumado y todo. Antes de que él aún pudiera entrar en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿cómo puede usted salir aquí y engañar y hurtar y alborotar y pelear con sus vecinos y todo lo demás y portarse de la manera que lo hace y luego entrar y decir, oh Señor Dios, alabado sea Jesús, aleluya? La gente dice, yo los veo a ellos hablar en lenguas. Eso todavía no quiere decir que tienen el Espíritu Santo. Yo los oigo gritar. Eso todavía no quiere decir que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida. Párrafo 104. La Biblia dice, la lluvia viene sobre la tierra muchas veces a prepararla para labrarla para lo cual es preparada. Hebreos 6. Mas espinas y abrojos son reprobados, cuyo fin será el ser abrasado. El sol brilla sobre el justo y el injusto. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. La lluvia viene para preparar el trigo para la cosecha. Así lo llamaremos. Y cada cizaña que está en el sembrado, si el trigo tiene sed, también la cizaña tiene sed. Y la misma lluvia que riega el trigo, riega la cizaña también. El pequeño trigo levantará su cabeza y gritará, alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Estoy muy contento de recibir esta lluvia. La pequeña cizaña gritará, gloria a Dios, alabado sea Dios, aleluya, estoy contento de recibirla. Pero por sus frutos lo conoceréis, eso es correcto, por sus frutos los conoceréis. Párrafo 105. El séptimo versículo, y después terminaremos esto. Esto es lo último de la edad de la iglesia. Ahora terminaremos como 5 o 10 minutos tarde. Esperen un momento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora miren, amigos. Así es como se puede vencer. Primero tienen que vencer, luego pueden comer del fruto. Es un vencedor. ¿Recuerdan ustedes la otra noche, nuestra enseñanza de anoche? Juan tenía que entrar en el Espíritu antes de que él viera alguna cosa. ¿Y cómo va usted a quedarse sentado allí y decir, si él no es bautista, yo no voy a escucharle? Si él no es presbiteriano, yo no voy a escucharle. Si él no enseña exactamente lo que mi iglesia enseña, yo... Usted no va a vencer. Usted todavía no ha entrado en el Espíritu. Usted está totalmente fuera de orden. Métase en el Espíritu y diga, Señor Jesús, yo te amo. Ahora revélame cualquier cosa que tú veas propio. Solo tráemelo a mí. Entonces usted está poniéndose en línea. Eso es correcto. Párrafo 106. Noten, la Biblia habla 3 veces del árbol de la vida en Génesis. 3 veces en el libro de Apocalipsis. Tuvimos eso el otro día. ¿Recuerdan? Ayer, el domingo, el diablo odia cada pedacito de escritura que hay
pero él aborrece aún más Génesis y Apocalipsis. Él ataca Génesis por su autenticidad, porque él quiere hacer a la gente creer que eso no fue así. Génesis no fue así como Dios dijo que sucedió. Hubo otra cosa que causó esta cosa y la creación. Entonces él ataca de esa manera. Y él desvía a la gente de Apocalipsis porque ahí revela a Jesús como Dios y que él es el diablo y está condenado. La gloria de la iglesia santificada yéndose a casa con Dios y la derrota del falso profeta y todos aquellos que mienten y hacen toda clase de cosas serán arrojados al lago de fuego. Con razón él los mantiene alejados de ellos, pero recuerden, ambos lugares hablan del árbol de la vida en el paraíso. Párrafo 107. Ahora, vamos a tomar esto solo por un momento. Y ahora el árbol. San Juan en el capítulo 6, si lo quieren apuntar, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahora recuerden, ahora vamos a usar estos dos postes aquí como símbolo. Así ya para terminar, ahora, a mi mano derecha está el árbol en el huerto, llamado el árbol de la vida. A mi mano izquierda está el árbol en el huerto, que es llamado el árbol de la ciencia. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia? Ahora, el hombre debía de vivir por este árbol de la vida, no tocar el árbol de la ciencia. ¿Es correcto eso? Y la primera vez que él lo tocó, él se separó de su creador. Él perdió su compañerismo con Dios cuando él tomó su primer mordida de ciencia. Ahora piensen duro. Y ustedes que están escribiendo sus notas, voy a dar tiempo para que ustedes lo apunten, porque yo no quiero que se pierdan esto. Párrafo 108. Jesús, en San Juan 6, ellos estaban tomando de una fuente y alzando sus manos y haciendo ahí una burla que sus padres tomaron de la roca espiritual y etcétera. Él dijo, yo soy esa roca que estaba en el desierto. Y ellos dijeron, aquí tú estás diciendo que tú eras antes que Abraham y tú eres un hombre de no más de 50 años. Y tú dices que viste a Abraham. Ahora nosotros sabemos que estás loco, eres un diablo, ¿ven? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy estaba en la zarza con Moisés, la zarza ardiendo. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. No yo era. Ahora, ustedes que dicen que los días de los milagros ya pasaron, ustedes tendrían que hacer que esa escritura diga, yo era el gran yo era. ¿Ven? No yo era, o yo seré, yo soy. Eso es todo el tiempo. Él es eterno. La palabra yo soy es eterna. Todas las edades, todo el tiempo, en todos los siete candeleros de oro, cada iglesia, cada lugar, cada corazón, yo soy. No yo era o yo seré. Yo soy ahora como yo siempre fui. ¿Ven? Siempre yo soy. Párrafo 109. Ellos dijeron, nuestros padres, nosotros no te conocemos. Nosotros sabemos que tú eres un diablo. Dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por espacio de 40 años. Y Jesús dijo, y todos están muertos. ¿Es correcto? Todos están muertos, pero yo soy el pan de vida que viene de Dios, que descendió del cielo. Sí, un pan de vida. Si un hombre come este pan, él nunca morirá. ¿Dará este hombre su cuerpo para comer? Dijeron, ahora él está loco seguramente. El pan de vida era del árbol de la vida, donde ellos estaban comiendo, del huerto del Edén. Él era el árbol de la vida. Ahora, si el árbol de la vida era una persona, entonces el árbol de la ciencia era una persona. Ahora digan que la serpiente no tenía simiente. Si la vida vino por el hombre, la muerte vino por la mujer. Muy bien, ella era el árbol de muerte. Párrafo 110. Tan pronto como esta la sedujo, lo cual ella hizo, la serpiente, ella dijo, la serpiente me engañó. Eso es correcto. No una víbora. Era la más astuta de todas las bestias. Era entre un chimpancé y un hombre. La simiente de un animal no se cruza con una mujer. No lo hace. Pero esta persona era el siguiente eslabón.
Y Dios puso tal maldición en ella que él la hizo arrastrarse sobre su panza y sin piernas, y tomó cada hueso de ella y lo cambió para que no se pareciera en nada a un hombre. La ciencia está tratando de desenterrarlo en algún campo. Eso está oculto en los misterios de Dios, en medio del paraíso de Dios. Ahí está su revelación. Párrafo 111. Ella dio a luz su primer hijo, quien fue Caín. ¿Es correcto eso? El hijo de Satanás. Hijo de Satanás. Si no fue así, entonces, ¿de dónde vino ese mal? ¿De Adán, que era hijo de Dios? Vino del diablo, su padre. Y él asesinó. El primer asesino fue el diablo, el hijo del diablo. Miren qué fue lo que pasó. Después de eso, fíjense en el linaje de Caín, en toda esa generación que siguió a Caín. Todos eran científicos y grandes hombres. Vean la Biblia. Ellos edificaron casas, ellos trabajaron con metal y ellos eran científicos. Pero todo lo que vinieron de Seth, en lo cual Abel murió, un tipo de Jesús, murió y Abel murió y Seth tomó su lugar, muerte, entierro y resurrección. De él vinieron humildes campesinos, de eso vinieron pastores de ovejas. Párrafo 112 por último. Ahora Jesús dijo, sus padres comieron maná en el desierto y están todos muertos, pero yo soy ese pan de vida. ¿Qué pan de vida del Edén? Que el hombre pueda comer de ese pan y nunca morir. Ahora, Dios puso un ángel frente al árbol de la vida para cuidarla, para que nadie lo pudiera tocar, no sea que comieran de ese árbol y vivieran para siempre. Correcto. Porque ellos tenían que continuar en este árbol y morir. Correcto. Porque mientras tuvieran que comer de eso, ellos morían. Y tan cierto como usted muere porque usted come de ese árbol de la ciencia, ahora fijémonos en ese árbol de la ciencia. Miren lo que ha hecho. Ahora vamos a ver lo que ha hecho. La primera cosa que vamos a ver es, bueno, vamos a ver una que ellos inventaron, la pólvora. Eso mata a nuestros camaradas, correcto, matándose el uno al otro con pólvora, sacada del árbol de la ciencia. La siguiente cosa que hemos hecho, pues vamos a ver nosotros. Nosotros inventamos el automóvil de ese árbol de la ciencia. Eso mata más que la pólvora. Oh, sí, ahora tenemos una bomba de hidrógeno. Dios no destruye nada. El hombre se destruye a sí mismo por su ciencia. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Hermana Margarita, por favor, párrafo 113 al 122. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con esta lectura de este mensaje, la edad de Éfeso, 60-12-05, párrafo 113. Pero todo lo que le pertenece a Dios, Dios lo va a resucitar. Dios no pierde nada. Jesús lo dijo. Eso es correcto. El que comiere este pan tiene vida eterna, y yo lo resucitaré a él de nuevo en el día postrero. Esa es su promesa. Ahora Dios, ellos siguieron adelante comiendo del árbol de la ciencia y muriendo. Pero tan pronto como ellos pudieran acercarse a este árbol, ellos vivirán para siempre. Entonces ahora, en vez de que un ángel esté allí manteniéndoles lejos de este árbol, está allí acercándolos a este árbol. Los ángeles de las iglesias es para cada persona, trayéndolos de nuevo al nombre de Jesucristo, el cual es el árbol de la vida, que está parado en el paraíso de Dios. Oh, hermano, hermano, espero que capten eso, el árbol de la vida parado en el paraíso de Dios, para que ustedes puedan participar de él y llegar a ser hijo e hija de Dios y vivir para siempre. El que oyere mis palabras y creyere al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá juicio más, pasará de muerte a vida. Párrafo 114. Hermano, hermano, ahora yo
seguro los he cortado, los he lastimado. Yo no quise hacerlo de esta manera. Ven, Dios sabe eso, pero yo tengo que hacerlo de esta manera para dejarles saber en dónde estamos. Yo no creo que tenemos mucho tiempo, mucho más tiempo para quedarnos aquí. Yo no estoy tratando de quitarles de ser cristianos porque pertenecen a una organización. Eso no es así. La gente es una víctima de las circunstancias. Ellos no saben qué hacer. Todo lo que sus padres han hecho es ir y unirse a una iglesia y esas cosas. Pero hermanos, una cosa antes que nos vayamos, déjenme hacer una cita más. El profeta dijo, ¿creen ustedes a los profetas? La Biblia dice que los oigamos. El profeta dijo, y será un tiempo que ni será día ni noche, pero será como un día lúgubre, más el tiempo de la tarde, poco antes de la puesta del sol, habrá luz. ¿Es correcto eso? Amén. Párrafo 115. Ahora, miren lo que hemos tenido. Ahora solo vamos a ver cómo es que el sol, geográficamente, ¿en dónde sale el sol? En el este, correcto. Se pone en el oeste. Desearía traer el mapa mañana en la noche y les mostraré. Cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén, hizo una figura perfecta del 8. Su huella cruzó directo hacia arriba a Irlanda, dando vuelta alrededor para atrás, por arriba, y viene a dar la costa occidental y baja otra vez de nuevo. Una figura perfecta del 8 por donde fue el Evangelio. Ahora, la civilización ha caminado con el sol. ¿Cuántos saben eso? A ustedes se les ha enseñado eso y lo saben. La civilización más antigua es China y de allí cruzó al oriente. Y cuando el Espíritu Santo, no el sol, pero el Hijo, párrafo 116, cuando el sol empieza a brillar, atravesando la neblina y el vapor de la noche. No importa en dónde esté la semilla, vivirá, porque toda la vida botánica viene por medio del sol. Nosotros sabemos eso. Usted puede vaciar concreto sobre un pedazo de grama y a la siguiente primavera, ¿en dónde está el zacate más denso? A la orilla del cemento. ¿Por qué? Es la vida ahí abajo. Usted no puede esconder la vida real. Tan pronto esa pequeña vida sabe que el sol está cayendo por allí, abrirá su camino como lombriz casi por media cuadra, abriendo camino por abajo del concreto hasta que pueda sacar su cabeza al aire y comenzar a alabar a Dios. Usted no puede esconder la vida. Eso es correcto. Vida. Cuando usted nace de nuevo, usted no lo puede esconder. Algo tiene que clamar cuando usted tiene vida. Párrafo 117. Ahora, todas las cosas que ya están muertas y las pequeñas semillas han brotado, la pulpa se ha acabado y está muerta, pero la vida todavía está allí. Ahora, cuando el sol empieza a brillar en la primavera, las florecitas brotan y otra vez todo vuelve a sacar su cabeza de debajo de las astillas, de debajo de los troncos, de debajo de las rocas. Se levantarán de nuevo y vivirán de nuevo. ¿Es correcto eso? Porque el sol está brillando. Ahora, algún día el Hijo brillará, el cual es el autor de vida eterna, y todo lo que ha sido germinado a él para vida eterna, él dijo, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? La vida eterna será resucitada en los últimos días. Si lo sepultan en el mar, se queman, si queman su cuerpo y tiran las cenizas hacia los cuatro vientos de la tierra, Dios lo resucitará en el último día. Si usted tiene que llenar la panza de un león hambriento o entrar en hornos de fuego ardiente, que le quitarán todos los
los 16 petróleos y luz cósmica y todo, Dios lo va a resucitar. El cabello de su cabeza está contado. Amén. Dios lo resucitará. Amén. Ahora, miren aquí. Ahora, si todo hombre muere por la mujer, entonces todo hombre vive por el hombre. Al participar de la mujer en esa clase de vida, usted sabe que va a morir. No hay ninguna forma de evitar eso. Usted va a morir. Y tan seguro que si usted toma eso, de eso, usted va a vivir. No hay forma de evitar eso. Usted tiene que vivir. Amén. Si eso positivamente produce muerte, esto positivamente produce vida. Esa es la única forma en que usted la puede recibir, es tener vida. Párrafo 118. Ahora, el profeta dijo que habrá luz en el tiempo de la tarde. Ahora, miren, él dijo que habría un día que sería lúgubre. No sería llamado ni día ni noche. Es algo como un día frío, vapor espeso, nublado. Pero aún así, el Hijo está dando la luz muy arriba sobre esas neblinas y nubes y lo demás. El Hijo está dando la luz. Da suficiente luz que usted puede caminar y usted puede ver para moverse alrededor y demás. Pero sin embargo, no es un día brillante y bonito. ¿Ven? Ahora, casi nada puede vivir en ese día. Si usted siembra cualquier cosa donde no le pegue el sol, no se desarrolla bien. ¿Correcto? Ustedes, los agricultores, saben eso. Ponga el maíz en una sombra o en algún lugar. Observen, no llega a su tamaño natural. Fred, tú debes de saber eso por medio de tu trigo. Tú lo siembras. Y si tú tienes un mal verano o frío y lluvioso, no se desarrolla bien. Párrafo 119. Bueno, eso es lo que ha pasado con la iglesia a través de estas edades. No se han desarrollado bien. Las denominaciones no le han permitido desarrollarse. Ponga su nombre en el libro. Hemos tenido suficiente luz para saber que existe un Dios. Yo estoy contento por eso. Hemos tenido suficiente luz para saber que hay un Cristo. Hay un juicio que viene. Hemos tenido luz, entonces pusimos nuestros nombres en los libros, saludamos de mano al pastor y lo demás, e hicimos eso. Muy bien, pero ahora es el tiempo de la tarde. Ahora, la civilización viene del este al oeste, y ahora estamos en la costa del oeste. Ya no podemos ir más lejos. Si nos cruzáramos, estaríamos en el este otra vez. No podemos ir más lejos. Estamos en la costa del oeste. Párrafo 120. Ahora, la Biblia dice, en el tiempo de la tarde la luz vendrá. Ahora, ¿qué clase de sol brilla en la tarde? ¿Es un sol diferente al que sale en la mañana? Es el mismo sol, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que Dios prometió? Ahora, vamos a llegar a esto. Reténgalo. Aquí mismo, en esta edad, la Biblia lo dice. Yo lo probaré en estas edades de la iglesia a medida que avanzamos. Que en el tiempo de la tarde brotará una luz en el oeste que traerá nuevamente al Hijo de Justicia con sanidad en sus alas. Y las mismas señales y las mismas maravillas que fueron hechas allá en el este serán hechas aquí en el oeste, con otro derramamiento del Espíritu Santo. En el último día habrá luz en el atardecer. La senda, la gloria seguramente hallarán. En ese camino del agua es la luz de hoy, sepultados en el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces de la tarde han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Oh, habrá luz en el atardecer. La senda, la gloria seguramente hallarán. En este camino del agua es la luz de hoy, sepultados en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo seguramente entrará. Esas luces de la tarde han llegado.
la misma cosa que dijo Pedro. Sepan, pues ciertísimamente, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, que vosotros crucificaste, Señor y Cristo. Arrepentidos, cada uno de vosotros, dijo él, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Párrafo 121. Permítanme decirles algo. Como estaba hablando el otro día sobre la receta del doctor, a la gente no le gusta tomar la receta del doctor. Si él tiene un remedio que cure su enfermedad y usted rehúsa tomarlo. No es la culpa del doctor que usted se muera. No, señor, es su culpa, porque usted rehusó tomarlo. Y ahora, si el doctor escribe una receta y usted lleva la receta a un boticario, mata sanos, y él lo pone algo ahí que no debe de estar, eso también lo matará. ¿Es correcto eso? El doctor ha estudiado eso al grado que sabe que hay cierta porción de esa receta que es veneno para poder matar esos microbios que están en su cuerpo. Y allí hay suficiente antídoto para contrarrestar el veneno para que no lo mate a usted. Y tiene que ser balanceada. Si usted le pone mucho antídoto, eso no le ayudará al paciente. Si le pone mucho veneno, eso lo matará. Tiene que ser balanceada. Párrafo 122 para terminar. La pregunta fue, ¿no hay bálsamo en Galad? ¿No hay ningún médico allí?, dijo el profeta. Entonces, ¿por qué la enfermedad de mi hija no es sanada? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Por qué es que tenemos tantas iglesias enfermas? ¿Por qué hemos tenido algunos boticarios más sanos que han dado mal la receta? Correcto, él nunca dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo la receta? Aquí está Pedro. ¿Cuántos saben lo que tenía, que él tenía las llaves del reino? Así dijo Jesús. ¿Qué fue lo que él dijo? En otras palabras, él tiene la pluma para escribir la receta. Cuando ellos oyeron todo este estruendo, ellos estaban vociferando, gritando, hablando en lenguas y teniendo tal tiempo, y ellos dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Pedro dijo, estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y serán en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, fuego y humo y vapor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor no será salvo. Párrafo 123. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Concluyendo este mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 123 al 131. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de la edad de Éfeso. Párrafo 123. Más adelante, él dijo acerca de ti. Él dijo, el patriarca David lo vio anticipadamente y dijo, y aún mi carne descansará en esperanza, porque él no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Permíteme hablarles libremente. Hermanos, del patriarca David, él está muerto, yo sepultado, y sepultado, perdón, y su sepulcro está con nosotros hasta este día, ¿ven? Pero él, siendo un profeta, vio la resurrección de Cristo. Sepan ustedes que este Jesús, que ustedes han crucificado con manos perversas, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, fueron compungidos de corazón y dijeron, varones y hermanos, o doctor Simón, Pedro, escríbenos la receta. ¿Cómo podemos obtener esto? Queremos un remedio para el pecado. Oh, 124. Ahora, observen lo que dijo. Ahora. Se darán cuenta en dónde está
estas iglesias se salieron del camino. Él dijo, esperen un momento, voy a escribirme una receta. Y será una receta eterna. Será para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y aún para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué dijo él? ¿Cómo lo preparó? ¿Cómo la tiene la católica? ¿Cómo la tiene la bautista? ¿Cómo la tiene la metodista? Cada una de ellas le ha puesto algo o le ha quitado algo. ¿Cómo los pentecostales? Ellos le añadieron y le quitaron. ¿Pero qué fue lo que él dijo? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una receta eterna es para vosotros y para vuestros hijos. Esto perdurará a través de todas las edades de la iglesia. Dénselo a cada uno de ellos. 125. Oh Dios, limpia mis manos, limpia mi corazón, Señor, que si me cuesta cada amigo que tengo, permíteme dar la receta del modo que el doctor la dio. Por esa razón tienen tantas iglesias muertas, muchos miembros muertos. Les están añadiendo antídoto y quitándole tanto de otra cosa, hasta que la receta ya no es la misma. No sana nada, saludando de mano, uniéndose a iglesias y rociando con misericordia. Eso no es la receta, esa es muerte. Si usted quiere vida y quiere el Espíritu Santo, siga lo que Dios dijo que si hiciéramos. Tome la receta. Esa es exactamente la manera que él dijo. No le ponga ni le quite. Después, aquí viene la revelación y dice, el que le quitare o le añadiere, de la misma manera será quitado su parte del libro de la vida. O vaya, ese es el doctor principal. O yo le amo a él. También ustedes, 126. O para esa gran edad, la edad de Éfeso, cuando estas herejías estaban comenzando a entrar para hacer organizaciones y pastores y diáconos, o no diáconos, pero pastores, no pastores, pero cardenales, perdón, obispos, papas, superintendentes de la iglesia, diciendo al Espíritu Santo, diciéndole a la iglesia, ahora ustedes no pueden tener eso aquí. ¿Quién es el que manda en todo caso? A Pedro se le preguntó eso una vez. Dijeron, tú ya no puedes predicar más en el nombre de Jesús. Puedes predicar si tú quieres, pero no en el nombre de Jesús. O el diablo aborrece ese nombre. Pero Pedro dijo, es justo que yo, la Biblia dice, Pedro lleno de la denominación del Espíritu Santo, dijo, esperen, voy a ver al superintendente general para ver qué me dice que haga con respecto a esto. 127. Permítanme decirles, ¿sabían ustedes que las asambleas de Dios tienen una psiquiatra para juzgar y a quién llevan sus misioneros antes un psiquiatra para ver si ese hombre tiene capacidad mental para ser un misionero? Asambleas de Dios pentecostales. ¿Cuántos han oído de eso? Seguro, está por donde quiera. Todos saben, ¿ven? ¿Quién es el que debe investigar al misionero y ser el juez? ¿El psiquiatra o el Espíritu Santo? ¿Ven? Eso es lo que tienen al tener a un hombre. ¿Ven? Teorías hechas de hombre. Doctrinas hechas de hombre. Esperen cuando lleguemos a la edad pentecostal. Dios ciertamente quemará esa cosa. Sí, Señor. Sí, ciertamente. A ustedes verán que se va extendiendo por todo el camino. ¿Ven ustedes? Exactamente. 128. Pero algún día glorioso, Él vendrá. Y recuerden, escuchen, hay 7 edades de la iglesia, correcto, hay 7 edades de la iglesia. Y recuerdo cuando ellos salieron a encontrar al novio, algunos se durmieron en la primera vigilia, correcto, la segunda vigilia. Miren, no se durmieron, tercera vigilia, cuarta vigilia, quinta vigilia, sexta vigilia, y en la séptima vigilia vino un sonido. He aquí, el novio viene, salí a recibirle. ¿Qué pasó? Todas esas vírgenes que durmieron despertaron en aquel día sin nieblas. ¿En qué muerte ya no habrá? Sin nubes, las luces del atardecer estarán brillando y su gloria el Salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, allí he de estar.
Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista, cada hijo de Dios ahora levante sus manos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, 129. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Ama los himnos antiguos de la iglesia. Amén. Para siempre en el mundo feliz, con los cantos daremos honor al invicto, glorioso Jesús. A Jesús, nuestro Señor y Señor, perdón, nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Ahora salude de mano a alguien cerca de usted. Alrededor así, eso está bien. En el mundo feliz, diga, yo te encontraré, hermano. Reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos ahorra cántelos todos. Y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó, cada uno con sus manos levantadas. En el mundo feliz, oh, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. 130. Ahora, con nuestros rostros inclinados, vamos a decir esto. La congregación repite cada frase después de la hermana Branham. Señor Jesús, te amo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne para quitar mi pecado. Yo no confío en mis méritos, no tengo ninguno. Pero yo estoy solemnemente confiando en los méritos de Jesucristo. ¿Quién es mi Salvador, mi Dios, mi Rey? Le amo a Él. Amén. 131. Mañana en la noche a las 7 en punto. Si Dios quiere, tomaremos la iglesia de Smirna en el mundo. Ahora, con nuestros rostros inclinados, feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Ahora, suavemente, todos dulcemente. Oh, para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto, glorioso Jesús. El hermano Branja se va mientras la congregación canta el coro. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, tan grande que tú nos has dado, Padre. Hemos visto que, como en tu mensaje nos demostraste, es que la luz del atardecer está en nosotros, acá en el oeste, oh Padre amado. Así como la naturaleza empezó desde el oriente y el sol empezó del oriente y se esconde en el occidente, así el Evangelio ha venido acá a nuestros tiempos, oh Padre. Razón que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis, oh glorioso Padre Celestial. Agradeciendo a mis hermanos y por este compañerismo, Padre, te decimos, Señor, bendice grandemente, Señor, cada alma, cada corazón que ha lecturado, Señor, para que quede plasmado en cada uno de nosotros, oh Señor. Si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has invitado, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Sin antes de informar, si Dios permite, pues el día de mañana continuaremos con la siguiente edad. La Edad de Esmirna, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1960. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos.
formato de Cristo.